Lo voy a empezar a grabar porque no lo estaba grabando ahora en la computadora. Saludo a toda la comunidad de Generación Desafiante a través de Facebook, de YouTube y los que nos escuchan por Spotify. Estamos en la segunda parte del estudio de Pesaj, de Panes sin Levadura. Y estamos recordando que Abraham salió de Ur de los Caldeos, un extranjero que no pertenecía, no era israelita, de hecho de él salió Israel, pero era un extranjero que quería seguir al Señor. Perfecto. Le voy a preguntar entonces a Diego. Diego, amigo querido, pregunta, ¿cuál es el primogénito de Abraham? ¿El primer hijo o el primogénito? Muy bien, ese es mi amigo, ese es mi amigo. Exacto, muy bien. ¿Hay una diferencia entre el primer hijo y el primogénito? Por favor, Diego, ¿nos podés aclarar eso? Sí, el primogénito es el que está más apto para, bueno, en este caso, para recibir la promesa y hacerse cargo de la familia, por decir, para ser el heredero de la familia. Muy bien. Muy bien. Y en cambio, ese es el primogénito. ¿Y el primer hijo qué sería? Y el primer hijo es el primer hijo. Está bien. Según la carne, entonces el primer hijo es el que rompe la matriz de la madre. Está bien. Pero según Dios, el primogénito, tú dijiste una palabra que me gustó. ¿Cuál fue la palabra que usaste? ¿El más? Es el que está más apto. Muy bien, más apto. Y eso tiene que ver con el corazón. Muchas gracias. Entonces, la pregunta entonces para ti, Diego, es ¿cuál es el primogénito de Abraham? Isaac. Muy bien. ¿Y el primer hijo? Ismael. Muy bien. ¿Qué significa Ismael? Dios escucha. ¿Cómo Dios está la gente del curso básico? Afinada, afinada mal. Muy bien, perfecto, perfecto. Entonces el primer hijo es Isaac. Muy bien, el primer hijo es Isaac. Perfecto. Entonces le voy a preguntar a Noé. Noé, ¿qué significa el Isaac? Risa. Muy bien, significa risa. Perfecto, muy bien. Eso es excelente. Esa es la respuesta correcta. Entonces, Abraham, parte de Ur de los Caldeos, siendo un extranjero, tiene dos hijos. Ya nos dijo que el primero se llamaba Ismael y el segundo Isaac, pero el primogénito sería solamente el que fuera más apto. En este caso, es Isaac. Y luego, Isaac también tiene otros hijos. ¿Está bien? Entonces, le voy a preguntar a Natalia. Natalia Colonia, ¿cuál es el primer hijo de Isaac? ¿Te acuerdas? Esaú. Esaú, muy bien, excelente, entendiste la pregunta muy, muy rápido, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál sería realmente su primogénito, Yamila? ¿Cómo? Perdón, amigo. ¿Cuál sería el primogénito de Isaac? Jacob. Muy bien, exacto, amiga, perfecto, exacto, esa es la respuesta correcta, sería Jacob, y Jacob tendría después de esto ya 12 hijos, que serían las 12 tribus de Israel, pero ¿qué pasaría, sí, con las 12 tribus de Israel? Sí, había uno de ellos, a pesar de ser 12 hijos, ¿quién es el primogénito de esos 12 hijos? No sé si está por ahí, Kiarita, ¿cuál es el primogénito de Jacob? ¿Cuál es el hijo que Dios escogería de entre los hijos de Jacob? Tenía, no sé, Simeón, Isaacar, ¿sí? José, Judá. ¿Te acuerdas cuál era el primogénito de ellos? José. ¡Qué grande que los Benicio! ¿No? Es tremendo esto. Muy bien, exacto. Muy bien, José es el primogénito. ¿Y qué significa José, Kiarita? No. Hagan team, ahí entre ustedes, hagan backup, ahí con tus hermanos, ¿qué significaba ahí? Pregúntale a Nemi, pregúntale a Marcos, a tu mamá, hagan todos ahí. ¿Qué sí? Dios añade. Muy bien, Dios añade, perfecto, esa es la respuesta correcta, qué bravo que es ese equipo Benicio, de verdad es tremendo. Perfecto, José es el primogénito y este primogénito, ¿sí? Sería vendido por sus hermanos, ¿sí? Eso lo estudiamos la semana pasada, sin embargo, a pesar de ser vendido como esclavo, ¿sí? El hombre al cual lo compra, que se llama Potifar, vería que él, como dijo Diego Almirón, es el más apto. ¿Por qué? Porque cuando le decía, puedes ir a comprar algo, veía que al traer no se quedaba con el vuelto. No era como nosotros, que nos mandaban a comprar, no sé, una libra de arroz, nuestra mamá, ¿y qué hacíamos nosotros? Comprábamos la libra de arroz y nos agarrábamos el vuelto. Oye, ¿qué te pasó? ¿El vuelto? ¿Dónde estaba el vuelto? No sé si les pasó a alguno de ustedes. Huguito, ¿alguna vez te mandaron a comprar a la esquina y te quedaste con el vuelto? ¿Pasó eso? Un chupetito. Un chupetito, dice.
Dice Huguito, arrepiéntete, hermano, ¿eh? Arrepiéntete, pero ya el Señor te perdona. Está perfecto, todo nos pasó de que nos quedamos con algo, pero eso no pasaba con José. José realmente era muy apto y eso lo vio Potifar. ¿Qué pasó? La mujer de Potifar se puso loca, ya lo estudiamos la semana pasada, y quiso estar con José. Entonces se lo acusó de violación y fue a dar a la cárcel. Estando en la cárcel, condenado, dice que era una cárcel terrible, José, a pesar de estar en la cárcel y siendo el primogénito y estar aparentemente apartado de toda gloria y encerrado, imagínense, estaba en cuarentenado, pero en una cárcel, ¿sí? Encerrado. Nosotros nos quejamos por estar encerrados acá, pero realmente José estaba encerrado en la cárcel. Pregunta para Ana Galvis. Ana Galvis, amiga, Génesis 40 dice que estaba José preso, y él, a pesar de estar preso, se encuentra al copero y al panadero y les hace una pregunta en medio de la cárcel a ellos, que es la pregunta más determinante que forma el carácter de José. ¿Te acuerdas qué pregunta les hizo al copero y al panadero? Creo que sí. ¿Cuál es? ¿Por qué están tristes? Creo perfecto, que muy bien, perfecto, excelente, Ana Galvis, exacto, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué están tristes? Eso muestra el carácter de José, el carácter de José. Entonces ya sabemos lo que pasa en la historia, luego el faraón tiene múltiples sueños, ¿sí? Estos sueños nadie los puede interpretar, pero los interpreta José. José los interpreta bien, les da buen consejo, les dice son 7 años de abundancia, 7 años de escasez, y en medio de esos 7 años de escasez, ¿sí? La palabra dice que también llegó hambre a la tierra de Canaán. Y cuando estaban en Canaán, ¿sí? Llegaron sus hermanos pidiendo desde Canaán hasta Egipto porque morían de hambre. ¿Sí? José ya no era José, era Safnat Panea, era el segundo al mando de todo Egipto porque había sido más apto, aún reconocido por el mismo faraón. Dice la palabra que después él saca sus vestiduras y les dice, yo era su hermano, al que ustedes vendieron, ¿sí? No pasa nada, los perdono, traigan a mi padre. Y dice que Jacob tenía 25 años sin ver, Israel no veía por 25 años a su hijo, ¿sí? Y esto provocó justamente que el nombre de José se cumpliera, ¿sí? Porque añadió 70 personas a Egipto, los cuales serían una gran nación. Dice que después crecieron tantos que se volvieron incontables. Se cree que entre 3, 4, 5 millones de israelitas se hicieron esclavos luego por el mismo faraón, no el mismo faraón que estaba con José, otro faraón después que olvidó que Egipto había sido salvado por mano de José a través del Señor de los ejércitos. Entonces Dios tiene que levantar un hombre, este hombre se llama Moisés, ¿sí? Que tiene que sacar al pueblo. Ahora, ¿este pueblo qué era? Este pueblo ya no solamente eran israelitas, este pueblo ya también era una multitud de extranjeros, eran muchos de ellos inclusive egipcios, como estudiamos la semana pasada, ¿sí? Los que no hayan estudiado, les invito a que vean el video de la semana pasada, que pudimos explicar esto más a detalle. Ya sabemos lo que Dios hizo, 10 plagas, abrió el mar y los llevó. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo espero que la semana pasada hayan podido ver este video que les dejé como tarea, como premisa importante, que eran las bases científicas, arqueológicas, que muestran que aún todavía ahí en el Mar Rojo todavía se encontraron las ruedas de los caballos que quisieron atrapar a los israelitas. Así que los que no hayan podido ver ese video, les motivo a que vean este video, prueba de que Israel atravesó el Mar Rojo, porque es muy enriquecedor. Finalmente, entonces, ¿para qué los trae? O sea, ¿para qué? O sea, el Señor los saca de cautividad, ¿sí? ¿Para qué? Y lo hemos estudiado, Él quiere darles libertad, quiere darles amor, quiere ser su especial tesoro. Entonces, el encuentro entre Dios y el pueblo, junto con las instrucciones de las tablas del testimonio, es relatado desde él qué capítulo era que dijimos, vamos a estudiar esta semana, yo le voy a preguntar a Ela. Ela, ¿te acuerdas que habíamos dejado como premisa la semana pasada estudiar 12 capítulos? ¿Te acuerdas de dónde a dónde iban? Sí, el Éxodo 19 hasta el 31. Hasta el 31. Muy bien, Ela, ¿sí? 12 capítulos, Ela. 12 capítulos que podríamos decir a ciencia cierta que entra desde el punto del pacto hasta que baja con las tablas de la ley. Yo espero que hayan podido hecho la premisa, la tarea, y yo sé que algunos me escribieron en la semana y me quedé así pato Lucas con la boca abierta porque dije, wow, estos son compañeros de estudio bíblico porque pudieron entender algo que vamos a estudiar el día de hoy. Por eso los que
estén estudiando, no en vivo cuando el video salga, si no estudiaste la primera parte, te invito a que lo hagas para que entiendas el seguimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, muy bien, Ela, sí, las respuestas del capítulo 19 al 31 de Éxodo. Entonces, ¿quiénes pudieron leer estos capítulos? A ver si por ahí me levantan la mano, yo los estoy mirando por aquí. ¿Alguno pudo leer estos capítulos, el 19 al 31? La pastora Esther. Muy bien, tengo a la pastora Esther. Lo tengo a David, pero creo que se agarra la cara como diciendo, ¿por qué no los leí? A ver, ¿quién más? Perfecto, Ela dice que los casi los alcanzó a leer todos. Muy bien, perfecto, muy bien. No pasa nada porque hoy los vamos. Dice, me gusta a Steven. Steven dice, más o menos, ahí los fui arañando. No pasa nada, los vamos a estudiar hoy y vamos a entender por qué es súper importante lo que dijimos la semana pasada. Perfecto, todo arranca y agárrense, tengan su cuaderno de apuntes. Yo les muestro el mío, por ejemplo, yo tengo acá el mío también que estuve haciendo la tarea. ¿Sí? El Éxodo 19 arranca con los términos del pacto. Dice así, agárrense. Éxodo 19, pónganse cómodos si tienen algo para tomar, algo para beber o algún hijo cerca que les pueda buscar, también vale. Así que dice así, verso 5, dice, si oyes mi voz, o sea, es una condicional. Este pacto empieza diciendo sí. ¿Qué quiere decir? Que si la respuesta es no, bueno, no es para ti. Sí, oyes mi voz, uno. Dos, y guardas mis mandamientos, entonces, ¿sí? Se entiende, entonces, serás mi especial tesoro, ¿sí? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Y uno escucha esto y dice, wow, me encanta ser el especial tesoro de Dios, me encanta que si yo necesito un papá, él es mi papá, si yo necesito un rey, él es mi rey, si yo necesito un amado, él es mi amado, si necesito un esposo, él es mi esposo, ¿sí? Soy pobre, él es mi riqueza, él es todo lo que yo necesito en mi vida. Entonces, el capítulo 19 de Éxodo muestra simplemente lo que nosotros ya estudiamos. Dios se presenta, ¿sí? La semana pasada se acuerda que vimos que era como un volcán con humo, neblina, fuego, ¿sí? Un Dios que se presenta majestuoso, que inclusive dice que se escucha un shofar. ¿Se acuerdan el shofar que sonaba? Y un montón de truenos y relámpagos, ¿sí? Y fue un momento tremendo. Así se les presenta a Dios y les muestra, y dice, si oyen mi voz y guardan mis mandamientos, será mi especial tesoro. ¿Ustedes qué dicen? Y el pueblo dijo todo, dijeron, todo lo que el Señor diga, haremos y oiremos. ¿Sí? Todo lo que el Señor diga, haremos y oiremos. Y muchos me han dicho, Lincoln, ¿por qué dice haremos y oiremos? Porque ¿sabes qué? Como dicen, ¿cuántas madres le han dicho a sus hijos? Parece que lo que te digo por un oído, te entra por ese oído y te sale ¿por dónde? Te sale por el otro. ¿Cuántas madres no les pasó eso? ¿Sí? Claudia dice, me estoy violentando, me estoy acordando cuando les digo a estos muchachos algo, y parece que les entra por un lado y les salgo por el otro. Dicen los chicos, no, no, acá no, porque los Goodwill Benicio somos hechos, yo sí creo, son hechos de otra manera. Pero digo, cuando uno realmente hace, cuando uno escucha, por eso es muy importante, porque en el pensamiento hebreo, hacer es equivalente a oír. ¿Está bien? No basta con oír. Cuando tú haces, recién podemos decir que hemos escuchado. Entonces podemos anotar eso, que esto es muy importante. Todo lo que el Señor diga, eso haremos y oiremos, para entender que solo cuando hago, realmente escuché. ¿Está bien? No, es que yo escuché a mi papá, pero no lo hiciste, entonces no lo escuchaste. Realmente no prestaste atención. Entonces, solo cuando yo realmente hago, he escuchado. ¿Sí? Solo cuando he hecho, realmente he oído. Entonces, es muy importante porque el pacto que nosotros estamos aquí queremos decir eso. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes también, si ustedes están dispuestos a que este pacto, ¿sí?, que vamos a estudiar hoy, quieren que sea parte de este pacto. Entonces yo le voy a activar sus micrófonos ahora, ¿sí? Y ustedes me van a decir, me van a contestar si realmente quieren ser el especial tesoro del Señor, quieren que Él sea su Padre, queremos que Él sea nuestro Señor, nuestro amado. Vamos a decir todos juntos como está escrito ahí. Todo lo que el Señor diga, esto haremos y oiremos. Muy bien, muy bien, amén. Entonces este pueblo, nosotros, al igual que el pueblo de Israel, hemos dicho todo lo que el Señor diga, eso haremos y oiremos. Ahora, eso es Éxodo 19. Eso simplemente es la presentación del Señor y decirle, ¿me van a escuchar porque me van a obedecer? Sí, listo. Cuando yo vea obediencia, yo diré que ustedes han escuchado. Ahora, los que puedan, sí, les dejo como premisa, como no suena feo, tarea, como premisa, la película de Abraham. Ustedes la buscan así en YouTube, Abraham, película completa.
Abraham, película completa. Es una película que me interesaría que la vean porque da mucho panorama de todo lo que estamos estudiando y sobre todas las cosas me gusta mucho también porque específicamente muestra una parte del pacto que a veces uno no conoce. Uno a veces como que no conoce esta parte del pacto que es importante y yo se las voy a mostrar rápidamente para que entiendan solamente esta partecita de lo, cómo es el pacto ante un rey cualquiera, no ante el rey que es nuestro rey soberano, nuestro señor, sino que un rey cualquiera como en los tiempos de Abraham, por ejemplo. Hablaré por mi padre. La generosidad del rey de Harán es ampliamente conocida. Hemos prosperado bajo su benevolente mano y por ello nuestra gratitud. Gratitud no alimenta al pueblo. ¿Qué ofreces? El nuevo año pondremos a los pies de su majestad el mismo número de ovejas y ganado que el año anterior, la misma cantidad de lana hilada, pieles curtidas, piezas de plata. ¿La misma? Más una parte, la cuarta parte de eso. Agradecemos que hables con sinceridad y su oferta. Pero, viejo amigo, esa parte no será la cuarta. Pastar en mis tierras durante otro año les costará el doble. ¿Qué? ¿Doble? Oh, majestad, ¿doble? Pero esto es una exigencia sin precedente. Es una locura, no podemos. Entonces, con tristeza les digo que su tribu debe salir de mi paraíso. Majestad, ¿por qué abusas así de nosotros? En años anteriores nos negaste agua. Excavamos pozos que nos confiscaste. Te pagamos plata por agua que te dimos. Nos diste las peores tierras y nuestros rebaños las hicieron fértiles con su estiércol. Las confiscaste para que tus agricultores cultivaran cebada. Nos enviaste contra tus enemigos y nuestra sangre te dio victorias. Ah, sí. Harán es un paraíso, pero nuestra gente ayudó a crearlo. ¿Ustedes hicieron todo esto? La riqueza de Harán fluye de las manos del bendito dios Zen. Y de nadie más. Todos ustedes llegaron aquí de Ur, pequeña tribu, y ahora son tantos como los piojos de mi cabello. ¡Me pagarán doble! Porque veo que han duplicado su número. Nuestra tribu crece por los niños, nuestros hijos. ¿Debemos pagar doble porque nuestras mujeres son fértiles? No todas sus mujeres. Tu esposa, por ejemplo, es una mujer muy hermosa. Me dicen, el problema tal vez esté en otra parte. Pagaremos con gusto lo que su alteza sabiamente pida. ¿Doble? Está bien, pagaremos doble. ¡Que el convenio se efectúe! Si violara este convenio, lo que se haga a estas bestias, que se haga conmigo. Familia, ahí les mostré un trocito de esta película que está buena para poder entender el contexto, inclusive del que Abraham estaba viviendo, ¿sí? Estos reyes que realmente eran perversos, miren cómo los trataban, miren la forma de ser, cómo pedían locura realmente, pero encuentra en Abraham, en el Señor, en el Dios de los ejércitos, dulzura. Un rey que era un rey de verdad, no un rey como los que conocemos, un rey realmente que amaba y no solamente podía exigir súbditos, pero él quería hijos, él quería familia, él quería bendecir, porque en su carácter está. Entonces, para darle un poco más de contexto a lo que están estudiando, les pido por favor que estudien, que vean esta película de Abraham, la película completa. Perfecto. Entonces, para darle un poco de contexto, ¿vieron lo que les pasó a esos animales? ¿Sí? A ese cordero, a ese carnero, ¿sí? Dijo, el que no cumpliere con nosotros este pacto, ¿sí? Así como le pasó a la bestia,
así le va a pasar a esa persona. Entonces vemos la importancia del cumplimiento de los pactos y que si faltamos a un pacto, entonces sabes que alguien tiene que morir. ¿Sí? Porque la paga del pecado es la muerte, el transgredir el pacto es muerte, y ahora entendemos por qué el Mesías tiene que morir. Tiene que morir para que nosotros que faltamos, tiene que pasarnos como a esa bestia. Sin embargo, él tomó nuestro lugar. Entonces espero que les guste y que puedan disfrutar esa película. Entonces, directo, Éxodo 19. ¿Qué aprendimos de Éxodo 19? Solamente teníamos que decir, todo lo que el Señor diga, eso haremos y oiremos. Punto. Eso es Éxodo 20, listo. Entonces, Éxodo 19. Vamos a ir a Éxodo 20. ¿Qué hay en Éxodo 20? Bueno, ustedes ya lo conocen. Yo les pregunto a ustedes y todos me van a decir los mandamientos, pero mi pregunta es, ¿alguno de ustedes sabe los mandamientos en un orden? Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Alguien, no sé, alguien que me levante la mano y le doy el micrófono? ¿Alguien se lo sabe así perfecto, en un orden que no le erre? Ninguno, ¿no? A ver, empiezo a seleccionar. A ver, la pastora Esther me está diciendo por ahí. La pastora Esther. Pastora Esther, ¿me podría decir, por favor, los mandamientos en orden? Muy bien. Sí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien. No te harás imagen ninguna de que esté arriba en los cielos ni debajo de la tierra. Porque yo soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero que hago millares de misericordia para aquellos que aman y temen mi santo nombre. No jurarás el santo nombre de Dios en vano, porque no tendré por inocente al culpable. Guardarás el día de reposo, porque ese día es un día santo. No trabajarás ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu esclavo, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún extranjero que habitar en tu casa, porque es un día santo. El quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la vida. El sexto, no matarás, no hurtarás, no fornicarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni bueno... Muy bien, muy bien, Pastora Esther. Esa es mi madre. Vean los aplausos que aparecen ahí. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ahora sí digo, esa es mi madre. Muy bien. Orgulloso de ti, madre. Excelente. Bueno, perfecto, mamá. Para los que digan, yo la verdad, si me preguntan cuál es el 8, cuál es el 4, voy a mandar cualquiera, ¿sí? Les voy a que me acompañen para estudiarlos, porque muchas veces uno quiere saber, no sé, cómo se dice en hebreo, o cómo se dice, cuál es la revelación de los jinetes del Apocalipsis, hermano. A mí me interesa saber qué pasa con las piedritas que nos entregan, cómo es que es la Jerusalén celestial, explíqueme Isaías 53, lo profético, pero a veces los 10 mandamientos no los tenemos claros, o no los recordamos bien. Y recordemos que el mandamiento es hablarle a nuestros hijos cuando estén en casa, en el camino, estos mandamientos. Entonces yo les quería hacer, ¿qué les parece si nos hacemos como niños? Todos nos hacemos como niños para poder entender. Entonces vamos a hacerlo como niño y voy a tener como mi moderador, como mis ojos, a Kiara, porque a Kiara la veo por aquí cerquita. Kiara va a ser mi referencia. Cami también, Cami, ¿estás por ahí? Ya te vi. Cami, tú vas a ser mi referencia también, ¿sí? De cómo se puede estudiar los mandamientos, ¿está bien? Si por ahí también está Sebas, también Sebas va a ser mi referencia. Entonces, vamos a empezar entonces con el primer mandamiento. Vamos a estudiar el primer mandamiento y vamos a tratar de estudiarlo de una forma muy sencilla, vamos a tratar de estudiarlo de una forma muy, muy práctica también. ¿Está bien? A ver si esto blanco aparece. Muy bien, perfecto. A ver si esto acá, y luego lo puedo seleccionar y se puede mover. No. Sí, se puede mover después. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Voy entonces a dibujar. Primero vamos a dibujar acá un círculo así. Perfecto. Luego lo puedo seleccionar. Perdón, pero estoy ahora con esto aprendiendo. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a ver cuál es el primer mandamiento. Vamos a estudiar ahora cuál es el primer mandamiento de una forma muy sencilla. Vamos a ser niños otra vez. Vamos a ser niños nuevamente. Y para estudiar el primer mandamiento, ¿sí? Vamos a entender esto. En primer lugar, ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es que Dios tiene el primer lugar.
¿Está bien? Cuando ustedes piensen en el primer mandamiento, Kiara, que me estás escuchando, Cami, que me está escuchando también, Sebas, que me está escuchando, ¿el primer mandamiento cuál es? Que Dios es primero, ¿listo? Ahí me hace bien Kiara, así como que Él es el primero, ¿listo? Entonces, Dios es primero, ¿está bien? O sea, el Señor, Él se presentó y yo soy el Señor tu Dios. No vas a tener dioses ajenos a mí. Yo soy el primero en tu vida. Dios es mi Señor. ¿Está bien? Ese es el primer mandamiento, el número uno. Dios es único. Dios es mi Señor. ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Está bien? Miren cómo les puse ahí. Miren. El segundo mandamiento es un nombre que sí o no, Cami, que tiene forma como de un dos. Yo lo voy a tratar de dibujar ahí. ¿Sí? ¿Tiene o no tiene forma de un dos? Miren. Tiene forma como de un dos. Ahí está, ¿ven? El número dos. ¿Cuál es el número dos? Que para Dios no hay dos, sino hay solo uno. Entonces, yo solamente tengo un solo Dios. Entonces, no te harás escultura, no te harás imagen, no te vas a postrar, no las vas a honrar. Está bien, el segundo mandamiento es este hombre que se hace como un dos queriendo adorar a una imagen. Entonces, eso no agrada a Dios, es el segundo mandamiento. Muy bien. ¿Vamos bien, Kiara? ¿Sí? ¿Se entendió por qué es el segundo? Perfecto, amiga, excelente. Tercer mandamiento. Mira el tercer mandamiento, que ahorita te puse como los labios de una mujer o de un hombre también, no pasa nada. Los labios sirven para hablar, ¿sí? Para hablar, 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 ¿sí? Y de esa boca puede salir el nombre del Señor. Entonces, yo te voy a dibujar ahora aquí ahorita, ¿sí? Que el tercer mandamiento, mira que está el número 3 en sus labios, el tercer mandamiento es no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, no blasfemarlo, no usarlo, no importa cómo tú lo entiendas, pero el tercer mandamiento, mira, tiene la forma de unos labios. ¿Está bien? Entonces de mi boca no saldrá nada de esto. Perfecto. Muy bien, excelente. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Cuál es el cuarto mandamiento que es súper importante que nosotros siempre recordemos porque tiene una regla mnemotécnica muy, muy sencilla? Y es, el cuarto mandamiento es, miren esto que les traje. Hermano, eso no me parece gracioso, porque el cuarto mandamiento yo sé que es el 4. Sí, pero mira lo que va a pasar. Pon mucha atención, Kiarita. Ponga mucha atención, Cami, también que estás por ahí. Cami, pon mucha atención. Mira lo que le va a pasar al número 4. Miren, miren, miren lo que le va a pasar al número 4. ¿Sí? ¿Vieron? Dio vuelta, Kiara. ¿Te diste cuenta? ¿Sí? ¿Para qué sirve una silla? ¿Para qué sirve una silla, Kiarita? Muy bien, para descansar. Entonces, ¿qué mandamiento es el que Dios nos pide descansar? ¿Cómo se llama? Guardar el día de reposo. Muy bien, entonces, Kiarita, nunca te olvides entonces que el 4, si tú le das la vuelta, ahí está, el 4 si le das la el 4 es el cuarto mandamiento. Si yo le doy la vuelta al 4, es una silla. Entonces me sirve para sentarme o para acostar. Si estás en la guardia y estás cansado, cualquier cosa te queda bien y te acuestas a dormir en cualquier parte. Pero ese sería el cuarto mandamiento, Kiarita. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es el quinto mandamiento? El quinto mandamiento, ¿sí? Ahí está, les puse una Biblia, miren. ¿Sí? Una silla para leer, porque eso es el día de reposo. Una silla para leer. Muy bien, se ríe Kiara de mis PowerPoint. Está bien. ¿Y cuál es el quinto mandamiento? ¿Cuál es el quinto mandamiento? Vamos a verlo, Kiarita. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Tienes que acordarte siempre que el quinto mandamiento están tomaditos de la mano. ¿Por qué? Porque son muy novios. Así como, ¿viste? Tus papás que siempre andan como románticos, siempre andan como novios, ¿viste? El quinto mandamiento, ahí está. Justo lo saqué a tu papá y a tu mamá. Mira, Kiarita. El quinto mandamiento, ¿ves? Tiene la forma de un 5, Kiarita. ¿Por qué tiene la forma de un 5? Porque está el papá y la mamá, ¿ves? Ahí está mi querido Alejandro, el Cohen Gadol, y aquí está Clau, ¿viste? Siempre grosos, siempre divinos ellos. Entonces, ¿viste? Ahí está, claramente, ahí están los 5 mandamientos. ¿Te fue quedando, Kiarita? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto, muy bien, excelente. Bueno, entonces sigamos, Kiarita, sigamos, amiga querida. Vamos a seguir entonces. A ver si me sigo el de la selección, sí. Si el de selección me sigue todavía, sí, sigue acá, perfecto. Vamos con el siguiente entonces. Aquí está, vamos con el siguiente. Bueno, entonces vamos con los siguientes 5 mandamientos. ¿Cómo me acuerdo sí o sí que el 6º mandamiento está? Muy sencillo, Kiarita. Mira, Cami, también estás por ahí, Cami. Pon mucha atención, Cami, querida, ¿está bien? Cami, prepárate. Mira el 6º mandamiento, mira qué forma tiene. Como de un 6, mira, yo te lo voy a dibujar, Cami querida, mira. Va a ser como un número 6, un número 6 aquí, un número 6, ¿ves? Como un número 6. Esa bomba, Cami, ¿para qué sirve esa bomba? ¿Qué pasaría si explota una bomba a una persona? ¿Qué le pasaría? Se muere. Se muere, muy bien. Entonces
sexto mandamiento, Kiarita, perdón, Cami, es no matar, no matarás. Entonces, el sexto mandamiento, que era muy sencillito, significa no vas a matar, no matarás. Perfecto, muy bien, ah, muy bien, excelente, excelente, Cami. Mira, Cami, vamos a ver cuál es el séptimo mandamiento. ¿Estás lista? ¿Sí? Mira el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento es un corazón, pero que está destruido. Imagínate, Cami, está ese corazón, está roto. Y está roto por un número 7, ¿te das cuenta? ¿Sí? Por eso el séptimo mandamiento, ¿sí?, es no mirar a otra mujer si tú estás casado. ¿Está bien, Cami? ¿Sí? Yo, por ejemplo, solo tengo ojos para mi esposa. Cuando yo me voy a trabajar, los ojos se me quedan en la casa. Y ando así cieguito por la calle sin ojos. Se me ríe, tan linda Cami. Entonces, el séptimo mandamiento, nunca se olviden que es el corazón roto, ¿sí? Ese es el séptimo mandamiento, o sea, no adulterarás. ¿Está bien? Perfecto. ¿Cuál es el octavo mandamiento? ¿Sí? Con mucha atención, me voy a ir con Kiara. No sé si está inclusive también, si está por ahí mi querida amiga Abby. Pero miren, nunca se pueden olvidar que el octavo mandamiento es no robar, porque miren la forma que tienen los ojitos de este ladrón, ¿sí? ¿Qué te parece? ¿Qué forma tendrán los ojos de este ladrón? Kiara, ¿qué forma tiene? Ay, quiero robar. Muy bien. Ya está afinada. Es que es una cuenga dol más, pues. Entonces ya está afinada. ¿Vieron? Tiene justo la forma de un 8. ¿Te diste cuenta, Kiarita? Justo tiene la forma de un 8 en sus gafas ahí de robar. Justo tiene la forma de un 8. Entonces, nunca nos olvidemos que el antifaz para robar es el número 8. Entonces, ese es el mandamiento. Entonces, acuérdate de esto, Kiara, porque Kiara va a ser la tomadora oficial de los 10 mandamientos. Cuando estén en el camino, ahí está, Kiara, ya me hizo las manos hacia arriba. Cuando vayan en el camino, Kiara, tú le vas a empezar a preguntar, por ejemplo, a ver, Nemi, octavo mandamiento. Y yo, Nemi va a sudar y va a decir, ¿cuál era el que un 8 es como un antifaz para robar? ¿Cuál era? Ah, ya me acordé, era no matar, no robar, perdón, no robar. Muy bien. ¿Cuál es el 9 mandamiento? El noveno es así, ¿eh? Mira, el noveno es así, novenos, porque mira, es como una serpiente. ¿Te das cuenta? ¿Viste? Cami, ¿sí ves lo que le sale de la boca a la serpiente? ¿Qué le sale? La lengua. La lengua. ¿Y la lengua? ¿Qué te parece? ¿Para qué sirve la lengua? Para hablar, muy bien, pero en este caso, le voy a preguntar a Abby, esta víbora, esta serpiente, ¿habla bien o habla mal? ¿Habla bien o habla mal? Muy bien, ese es Abby, muy bien, los coengadores están a full. Sale excelente, Abby. ¿Qué quiere decir? Que no levantará falso testimonio, ¿sí? No hay que hablar cosas que no son, no hay que hablar cosas falsas. ¿Y cuál es el último mandamiento? Y con este vamos a terminar. Bueno, el último mandamiento es justamente el que les voy a mostrar, que es el que está aquí. ¿Vieron? Este décimo mandamiento justo es un hombre que está en una puerta, que tiene la forma de un 1, tiene la forma de un 1, está el 1 aquí, por ejemplo, y que se quiere robar un anillo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No hay que codiciar los bienes ajenos. Entonces, vamos a recapitular. ¿Por qué? Porque Cami y también Kiara y Abby van a ser las tomadoras oficiales. Van a tomar el examen para cumplir el mandamiento de cuando estés en la casa, en el auto, en la cocina, recordar esto a tus hijos. Entonces, el resumen es, en primer lugar, ¿cuál es el primer mandamiento? Cami, ¿cuál es el primer mandamiento? El primero, ¿cuál es? Mira la fotito que está acá. Mira, te voy a mostrar la fotito. Mira, yo te voy a guiar. ¿Este es un premio de qué lugar? ¿Del primer lugar o será un premio del segundo lugar? El primer lugar. Muy bien, entonces, Dios, ¿qué debe tener en nuestros corazones? ¿El primero o el segundo lugar? El primero. Perfecto, muy bien, excelente, excelente, perfecto. A ver, le voy a preguntar ahora a Kiara. Kiara, ¿cuál es el segundo mandamiento? No a las imágenes. Muy bien, perfecto, excelente. Segundo mandamiento, excelente. Vamos a ver si me encuentro, a ver si se conectó algún bebé más por ahí. No tengo, no sé si José, ¿estás con tus hijos? No los veo. ¿No? ¿Está por ahí? Ahí está Sebas. Sebas, Hola. Hola Sebas, este que está acá, que es como un 3, que es el tercer mandamiento y que muestra una boca, ¿cuál es ese mandamiento? No codiciarás el nombre del Señor en vano. Bueno, muy bien. Ahí quisiste hacer una mezcla, pero está perfecto. Tú le quieres meter todos los mandamientos en uno. Perfecto. No hay que nombrar a Dios,
¿sí? De cosas que no son, de forma vana. Está perfecto, muy bien, excelente. A ver, el cuarto mandamiento, ¿cuál será el cuarto mandamiento? Le voy a preguntar a la niña linda de esa casa, la más chiquitita, porque hay una niña linda que es grande también. A ver, Abby, el cuarto mandamiento, Abby, dice acá, mira lo que voy a hacer, Abby, va a dar la vuelta, ¿sí? A ver, no dio la vuelta esta vez. A ver, espere. Ahí está. Mira, Abby, mira lo que va a pasar. ¿Viste cómo dio la vuelta? ¿Sí? Tiene una forma de qué. Se usa para comer. ¿De una qué? De una silla. Muy bien, de una silla. ¿Y para qué sirven las sillas? Para sentarse. Muy bien, para sentarse, para descansar. Entonces, si la silla sirve para descansar y es el número 4, ¿cuál es ese mandamiento que Dios nos pide que tenemos que descansar? ¿Cuál es ese mandamiento? Muy bien, perfecto. ¿Vieron? Entonces, de esta manera, muy sencilla, vamos a poder estudiar todos los mandamientos y ya se las dejo a ustedes, ya están encargadas de estar con sus padres. ¿Les parece? Denme un visto arriba si ustedes ahora se van a encargar de recordar estos mandamientos. ¿Sí? Perfecto. Kiara, listo. Bien, Cami, bien. Abby, perfecto. Listo. Dice ella que ella también se va a encargar. Espero que les haya servido, querida familia, porque estos son los 10 mandamientos. Sé que lo hicimos como niños, pero si no somos como niños, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Así que luego les paso, si quieren, una foto, esto al grupo para que los chicos lo pinten y así ustedes lo puedan recordar siempre. Estos son los 10 mandamientos. ¿Sí? Nosotros estudiamos la semana pasada que estos 10 mandamientos fueron dados en Sinaí, que el Señor dice que mientras hablaba Moisés, dice que se escuchaba, ¿se acuerdan qué? Se escuchaban un montón de truenos, se escuchaban un montón de relámpagos, se escuchaba el sonido de un chofar. Entonces imagínense por un momento lo que estaba pasando el pueblo de Israel cuando ve todos estos truenos, estos relámpagos, ¿está bien? Y nombra estos mandamientos que son preciosos. Sin embargo, acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 20. Recién ya estudiamos los 10 mandamientos, pero miren lo que dice la palabra del Señor en Éxodo 20, verso 18. Mucha atención. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. ¿Se acuerdan que recién se los mostré? Recién les puse un sonido de estruendos y relámpagos. Y el sonido de la bocina. Aquí la palabra bocina es la palabra shofar. Y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. La semana pasada me parece que Nemi fue el que me dijo, sí, yo también estaría asustado si se nubla todo, si hay truenos, si hay relámpagos, ¿sí? Y yo escucho este shofar y el Señor hablando. 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y mucha atención Suka David, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y uno cuando lee esto, y dice, ok, el pueblo tuvo miedo, porque escucharon los truenos, y los relámpagos, y el fuego, y el humo, ¿sí? Entonces dijo, no queremos escucharlo, nos podemos morir, ¿sabes qué? Anda tú, Moisés. Y lo que a ti te digan, nosotros vamos a creer. Y dice que ahí Moisés se acercó a una oscuridad. Y uno cuando lee esto, oscuridad, uno dice, ¿qué? ¿Será que Dios habita en oscuridad? Y ¿saben que no? Les quería compartir esto que está muy lindo en el Eastward. Miren lo que les voy a señalar por aquí. La palabra oscuridad en el Eastward, que está la que estoy señalándoles justamente acá, es la palabra arafel, que miren lo que significa penumbra. ¿Pero qué tipo de penumbra? Como la del cielo bajado. Como la del cielo bajado. O sea, no es una penumbra cualquiera. ¿Qué tipo de penumbra es esta? Que el cielo, literal, tú ves como que el cielo estuviera abajo, como que el cielo estuviera realmente a tu altura. ¿Qué tipo de oscuridad es de la que está hablando, querida Patricia? ¿Qué te imaginas? Como un... Te escucho perfecto, sí. Como un atardecer, puede ser. Imagínate todo oscuro y dice que esta palabra es como que el cielo se baja. ¿Cómo verías tú, cómo te pasa tú cuando vas en un avión y como que atravesas una nube? ¿O
O cuando, imagínate que vas manejando a la sierra, vas manejando la sierra y te quieres acercar un poco más a la montaña y de repente ves todo blanco. ¿Te pasó alguna vez eso? Claro, cuando estás con la altura de las nubes, muy bien. Es muy cerca. Exacto, eso es literal el cielo bajado. Entonces, no es que Dios habita en oscuridad, es que se había formado una neblina, como que del cielo había bajado. Eran nubes, literal. Entonces, ¿por qué es esto importante saberlo? Porque si uno lee esto y dice, ah, o sea que Dios habita en la oscuridad, no, no era la palabra oscuridad literal lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que era una gran neblina que se había formado. ¿Está bien? Perfecto. Dice, entonces, volviendo a lo que dice acá, verso 20. No hagáis conmigo, ¿sí? Dice, perdón, acá donde dice el verso 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. O sea, ¿qué pasa? El pueblo tiene miedo, el pueblo está muy asustado y le dice, yo no quiero escuchar eso. ¿Sabes qué? Tú, Moisés, tú escúchalo y nos cuentas qué te dijo. ¿Está bien? Entonces, mira lo que pasa. El pueblo, ¿qué hace? El pueblo se va. El pueblo se aparta, pero dice acá que el que se acerca es Moisés. ¿Qué dice acá el verso 21? Que el pueblo estuvo a lo que. ¿A lo que estaba, Natalia Colonia? ¿A dónde dice que estaba el pueblo? Verso 21. Perfecto, muy bien Natalia, perfecto, excelente respuesta. El pueblo estaba a lo lejos, Nati, escúchame bien, el pueblo estaba lejos. O sea, que solo escuchó el pueblo 10 mandamientos. El resto de mandamientos dice que estuvo a lo lejos y que Moisés sí se acercó. Mira lo que dice el verso 22. Y entonces Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. ¿Sí? Dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre y vendré a ti y bendeciré. ¿Está bien? Dice, y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás, no subirás por gradas, ¿sí? Para que tu desnudez no sea junto a él. Le voy a preguntar, ¿dónde está mi team Bariloche? Que hola, es el equipo, me encanta. El equipo Bariloche, pregunta para el equipo Bariloche. ¿Sí? Hasta este punto escuchamos 10 mandamientos y vimos que en el verso 18 se asusta el pueblo, se quedan aterrorizados, le dicen, ¿sabes qué, Moisés? Habla tú, no hablemos nosotros. Pero desde el verso 23 hasta el verso 26 de Éxodo 20, ¿qué está haciendo el Señor? ¿Qué está haciendo? Le dicen, no hagáis conmigo, harás esto. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué le está dando? Órdenes. Muy bien. ¿Le estará dando mandamientos? Ya no. Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, hagan ahí entre Sibel y Víctor. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿Estará dando mandamientos o no dará mandamientos? Por mi opinión, da orden. Pero ¿sí? Según el orden, es como un mandato. Muy bien, perfecto, bien, vámonos Moisenko, perfecto. Entonces, la lógica, ¿no? Entonces, listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir del verso 23, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis, ¡pum! Mandamiento número 11. Altar de tierra harás para mí, ¡pum! Mandamiento número 12. Si me hicieras altar de piedra, no la labre de cantería, ¡pum! Mandamiento número 13. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él, ¡pum! Mandamiento 14. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? Entonces, Dios no paró de dar mandamientos. ¿Quién los paró de escuchar? ¿Quién paró de escuchar estos mandamientos y que se fueron lejos? ¿Quiénes fueron? El pueblo. Muy bien, Sibel. Excelente esa respuesta, el pueblo. Entonces, que el pueblo no los haya escuchado no significa que Dios haya parado de dar mandamientos. Y esa es la idea justamente de panes y levadura, de Pesaj, de que Dios nos hable, de que Dios nos saque de cautiverio. Entonces, si yo pudiese anotar, yo tengo que anotar que Éxodo 20, Dios no dio 10 mandamientos. Dios dio 14 mandamientos en Éxodo 20. 10, ¿quiénes escucharon 10? Ya usted, Víctor me lo dijo, 10 escuchó el pueblo. Pero Dios siguió hablándole a Moisés. De hecho, le dice en el verso 22, el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Listo, ahí está.
Así le vas a decir, no, es que nos vamos a morir, por favor. Tú, Víctor Moisenko, ya me aprovecho porque tu apellido es literal, es Moisés. Literal es Moisés. A ver, tú, Víctor Moisenko, tú háblanos, Víctor, porque nosotros no queremos, nosotros queremos ir solamente el domingo a misa, nosotros no queremos otras cosas. Tú, Víctor, solamente cuéntanos, ¿está bien? Pero dice que él siguió hablando. Así que muchas gracias, amigos. Es cierto, de Éxodo 20. Si podemos anotar algo de título, no son los 10 mandamientos, sino los 14 mandamientos de Éxodo 20. ¿Cuál es el tema, amigos? Que esto sigue. Esto continúa, ¿está bien? Entonces, ¿de qué es Éxodo 21? ¿Sí? ¿Qué habla Éxodo 21? Éxodo 21, ¿sí? Por ejemplo, habla acerca de los esclavos, habla sobre las leyes sobre actos de violencia, leyes sobre amos y dueños. Vigentes sí, aplicables no. Miren que no es lo mismo, pongan mucha atención, sobre todo las personas que escuchan este tema después grabado. Yo no estoy diciendo que esto esté abolido. Yo no estoy diciendo que la ley del Señor esté abolida. Lo que estoy diciendo es que no es aplicable, ¿sí? Porque nosotros ya no tenemos esclavos. ¿Está bien? No hay, nosotros sobre las leyes de actos y violencias tenemos ahora registrados nosotros en un país que ellos son los que legislan. ¿Por qué? Porque estamos en la diáspora, porque estamos fuera de Israel, porque el Mesías no está reinando. Si el Mesías estuviera reinando, estas leyes que están vigentes sí, pero que en ese momento, ahora, no son aplicables porque no es teocracia, sino es democracia, es leyes de los hombres, no las podemos aplicar. Entonces sí están vigentes, pero no son aplicables, por ejemplo, las leyes de actos de violencia, porque nosotros estamos bajo un régimen extranjero. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? De Éxodo 19, querida familia, solo hay que aprender qué cosa. Haremos y oiremos. Punto. Listo, ese mandamiento, anótatelo. Éxodo 19, haremos y oiremos, se acabó. Y de Éxodo 20, listo, prácticamente los 10 mandamientos. Los 14, si quieres, apréndetelos. Listo. Cuando llegamos justamente a Éxodo 21, pues, ¿están vigentes? Sí. ¿Los puedo aplicar? No. Entonces, ¿qué hago? Pongo Éxodo 21, no los puedo. Entonces, yo los puse con un color más bajito, no los puedo aplicar, ¿sí? No los puedo aplicar. Entonces, olvídate de Éxodo 21, no tienes que memorizarlo, porque no es aplicable. Éxodo 22, por ejemplo, las leyes sobre la restitución y las leyes humanitarias, ¿están vigentes? Sí. ¿Las puedo aplicar? También. Entonces, ¿hasta ahora qué tengo que aprenderme? Éxodo 19 solamente haremos y oiremos. Éxodo 20, los mandamientos, los 10 mandamientos, o los 14. ¿Está bien? ¿Y Éxodo 22? ¿Éxodo 21 me aprendo? No. ¿Por qué? Porque hay leyes sobre los esclavos. Ahora, no significa que tú no los quieras estudiar y entenderlos no literal y decir, no, pero yo tengo siervos que trabajan conmigo. Bueno, tú lo puedes tomar de esa manera. Pero literal, el Éxodo 21 no lo podemos cumplir. Repito, no porque no esté vigente, sino porque no es aplicable a nuestra situación. Éxodo 23, por ejemplo, ¿las puedo aplicar? Sí, porque son leyes humanitarias, leyes de cómo vivir, las puedo aplicar. Las tres fiestas como convocatorias, ¿vieron? Listo, perfecto. Yo estas tres fiestas que hablan específicamente, tres fiestas que son las más importantes, le voy a preguntar a Mark. Mark, ¿cuáles son las tres fiestas como convocatorias especiales que sí o sí, una vez que haya templo y que tengamos que volver a Jerusalén, ¿cuáles son esas tres fiestas que no podemos faltar? Mark. Pesach. Muy bien. Y Yom Kippur. Casi, a ver, voy a pedirle entonces ayuda a, me voy a ir Pesach, muy bien, me voy a ir con la familia Astudillo. Familia Astudillo, ¿cuáles son las tres fiestas que sí o sí vamos a tener que estar en Jerusalén como obligatorias todo varón que fuere dedicado al Señor? Está muy Pesach, bien. Sí. El Shavuot. Perfecto. Y las fiestas de Sukkot. Muy bien, exacto. Exacto, esa es la respuesta correcta. Entonces, Éxodo 23, ¿qué tengo que aprendérmelo? Sí, porque son leyes humanitarias, porque son tres fiestas como convocatorias. Están estas tres fiestas, yo tengo que aprendérmelas. ¿Por qué? Voy a ir hasta Jerusalén, no hay templo, pero ¿sabes qué? Es como mandato perpetuo. ¿Qué dijo el Señor? Yo construiré un templo no por mano de hombre, sino que ese templo ahora somos nosotros. Entonces, de Éxodo 23 me aprendo esto. Está perfecto. Ahora, ¿por qué yo tengo que celebrarla? Porque muchos me dicen, Lincoln, me estás diciendo que no hay templo, ¿por qué entonces yo tengo que celebrar Pesaj si no hay templo, por ejemplo? Entonces, cuando ustedes estén estudiando, anoten Éxodo 23, y háganle una flecha al lado a su cuaderno. Anoten Éxodo 23, pongan las tres fiestas anuales y háganle una flecha, y van a colocar ahí Primera de Corintios 5. ¿Está bien? Vamos haciendo recapitulaciones mientras ustedes hacen esto. Éxodo 20, ya dijimos que
son los mandamientos, los 10 mandamientos. Éxodo 21 no lo puedo aplicar porque no tengo esclavos. Éxodo 22 lo puedo aplicar, sí, porque son leyes humanitarias. Éxodo 23 lo puedo aplicar, sí, las 3 fiestas anuales que tengo que aprendérmelas en cuanto haya un templo. Pero si no hay templo, miren lo que pasa en 1 Corintios 5, anótelo muy bien, hagan la flechita. Éxodo 23 y al lado 1 Corintios 5. No sé si les va a servir, pero yo, por ejemplo, también hice mi tarea y yo así de igual forma fui anotando, los resalté, los capítulos que podían ser aplicables y los que no podían ser. 1 Corintios 5 dice el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. Entonces te encuentras a alguien ahí que te dice, ¿vieron judaizantes? Ahí está usted celebrando Pesach y que la Pascua y que esto y lo otro. Ahí está, la Pascua fue Cristo, ya fue sacrificada. Pero como diría mi amigo José, sigamos leyendo. ¿Qué sigue diciendo? Verso 8. ¿Qué dice específicamente el verso 8? Le voy a preguntar a Elizabeth. Elizabeth, ¿podrías, amiga, leer el verso 8? Activa tu micrófono. Te escuchamos perfecto ahí. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Viste, amiga? Entonces, ¿ahí dice que la celebremos o dice que no la celebremos? Que la celebremos. Ahí está, ¿vieron? Entonces, no pasa nada. ¿Los corintios vivían en Jerusalén, amiga? ¿O dónde vivían los corintios? En Corintia. Muy bien, esa es, muy bien, los corintios vivían en Corinto. Muy bien, o sea, vivían en la diáspora, y a pesar de eso, decía, celebren la fiesta, o sea, celebremos la fiesta, no dejemos de celebrar la fiesta, pero ¿cómo? Con panes sin levadura de malicia y de maldad. Entonces ahí en Éxodo 23, coloquen esa rayita para que vean que el apóstol Pablo también celebraba Pesach. Vigente sí, aplicables no. ¿Cuáles son? Ahí vamos a hacer una lista, miren ustedes muy bien. Éxodo 24, son historias sobre los ancianos, me los voy a aprender como mandamiento, la historia de los ancianos, ¿sí? ¿Será que me los puedo aprender? Ramiro, ¿la historia de los ancianos lo puedo hacer mandamiento? Si lo puedo hacer mandamiento, aplicable, tal vez no. Bueno, específicamente son historias, amigo, entonces no hay razón que yo me los aprenda, porque son historias. Está bien, no son mandamientos, cuentan las historias sobre los ancianos de Israel. Éxodo 25, ofrendas en el altar. ¿Está vigente? Sí. ¿Aplicable? No. ¿Por qué? Porque no tengo templo. Entonces no puedo llevar la ofrenda con los sacerdotes, entonces tampoco Éxodo 25. Entonces Éxodo 25 también no lo anoto. Éxodo 26, todo el tabernáculo, cómo se construye el tabernáculo, qué sé yo, está perfecto. En el momento que se reestructura el templo, se va a tomar lo que dice Éxodo 25 para hacer el tabernáculo. ¿Yo puedo estudiarlo como mandamiento? No, ¿por qué? Porque no soy el constructor del templo, porque no hay templo y porque el Señor no me haya dicho que yo tengo que construir el tabernáculo. ¿Se entiende, Rami? Éxodo 27, el altar de bronce. Por ejemplo, el altar de bronce, está buenísimo este mandamiento del altar de bronce, pero no sé, ¿qué hago yo con el altar de bronce? David Zaidi, amigo, ¿estás por ahí? Sí. Ahí listo, amigo, ahí está. Me voy a quedar contigo, David. ¿Qué te parece hasta ahora? Éxodo 24, historia sobre los ancianos, ¿lo puedo cumplir? No. ¿Las ofrendas en el altar las puedo cumplir? No. ¿El tabernáculo? Pues tú eres tan talentoso, amigo, que no dudo que el Señor vaya y te tome como Bezalel o Oholiaba que construyas el templo, eso no lo dudo. El altar de bronce, tampoco puedo el altar de bronce. Las vestiduras sacerdotales, y bueno, si alguno, el Señor viene y lo pone como levita, y bueno, está bien, si uno las quiere estudiar o lo que sea, pero yo no las puedo aplicar ahora, específicamente las vestiduras sacerdotales. Está buenísima sabérmela, sí, no pasa nada. Éxodo 29, la historia de Aarón y sus hijos, me encanta la historia, pero yo, hoy que estamos estudiando, ¿qué mandamientos yo puedo aplicar en mi vida para cambiar? No la puedo aplicar, es una historia de Aarón y sus hijos. Éxodo 30, el altar de incienso, está buenísimo, pero no hay templo, tampoco la puedo aplicar como un mandamiento para mí. Y el Éxodo 31, la mitad, dice sobre el llamamiento de Bezalel y Aholiab, y está buenísimo, y compararlo con Yeshua, está perfecto. Lo que digo, repito para los que están escuchando, yo no estoy diciendo que estas leyes estén abolidas. Lo que estoy diciendo es que no son aplicables por los contextos, porque no todos somos levitas, porque el altar no está, porque no hay sacerdocio, porque no hay templo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué puedo sí aplicar, amigo? Éxodo 31, el día de reposo como señal, justo la mitad de abajo, sí dice, miren lo que dice. Habló además el Señor a Moisés diciendo,
tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, mira, cuando Dios dice algo que es verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Punto. O sea, vamos a resumir, mira lo que dice el verso 14, y así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, más el día séptimo es día de reposo consagrado al Señor, cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Entonces, ¿sí? Entonces, querido amigo, ¿sí? Entonces, querido amigo, ¿cuál es el tema de aquí? El tema, amigo, es que nos estamos quedando con re poquito. Mira, yo llevo anotando, no sé si alguno lleva anotando. Éxodo 20, Éxodo 22, Éxodo 23 y la mitad del 31. La mitad del 31. Y mira lo que dice la parte final del 31, querido David. Dice, mira lo que dice acá. Dice el verso... ahí estoy. Verso 16. Guardarán pues el día de reposo, hijos de Israel, celebrándolos por sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Ven? Ahí está, pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo cesó y reposó. ¿Sí? Voy a preguntarte, querido David, ¿podrás leer el verso 18, por favor? Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Entonces, mire, pon mucha atención, porque si hacemos recapítulo hasta ahora, del Éxodo 19 solamente tengo que aprenderme, haremos y oiremos. Del Éxodo 20, los mandamientos que lo repasamos. Del Éxodo 21, no puedo. Del Éxodo 22, leyes humanitarias. Del Éxodo 23, las fiestas. Del 24 al 30, ya dijimos, están vigentes, sí, pero si no hay tabernáculo y no hay altar, no son aplicables, punto. Y del Éxodo 31 me queda solamente esto, una mitad. O sea, se acabó. Chicos, se acabó. Ahí baja Dios. Baja Moisés y le entrega estas 2 tablas. Y es algo muy interesante, porque ¿saben qué? No eran necesarias las tablas del testimonio en teoría. Porque mira lo que dice aquí, querido David, en el verso 19. Dijeron a Moisés el pueblo, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Le dijeron, mira Moisés, Víctor Moisenko, mira, si lo que Dios te diga a ti, nosotros confiamos. Ya está. De hecho, ese principio es tan importante, querido Víctor, que mira lo que dice Juan, ¿sí? Capítulo 5 y verso 46. Porque si creyeses a Moisés, ahí está, me creerías a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creerás en mis palabras? Dijo el Mesías. Entonces Jesús está usando el mismo concepto que está escrito en Éxodo capítulo 20. Cuando dice, mira, vamos a morir, lo que tú digas, te voy a creer. Y Jesús... Yeshua, nuestro Mesías, dice exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Si le creen a él, ¿sí? Perfecto, ahí lo voy a explicar más adelante, querida Natalia, lo de los diezmos, ahí lo voy a explicar, tienes muy buena pregunta. Entonces, este concepto ya era suficiente, pero ¿qué hizo el Señor? Verso 31 y 18, ya nos dijo David que les dio 2 tablas del testimonio. O sea, a mí me encanta esta parte, porque digo, ya el pueblo era suficiente, con que dijera, yo le creo, lo que me diga a mí Víctor Moisenko, yo le creo, porque yo lo dije, yo vi lo que Dios hizo, pero Dios dice, ¿sabes qué? Este pueblo es duro, este pueblo es difícil, dice David, pone una cara diciendo, somos así, somos cabezones. Entonces dice, mira, yo te voy a mandar un testimonio, yo voy a tomar mi testimonio y con mi mano, con mi dedo, yo las voy a escribir, para que todos te crean. O sea, imagínate el corazón del Señor para Moisés. Ya ellos habían dicho que tenían que creerles, ¿sí? Y nada más, y ya está, solamente esto. Ahora, muchos me pusieron, me encantó, porque esta semana, muchos me escribieron con esto. Dice, pero estos no son todos los mandamientos que he escuchado. Y muchos me escribieron y me encantó, porque alguien me dijo, Lincoln, no te enojes, pero tú me dijiste a mí que ya estaban, que los mandamientos eran esos, y nada más, del 19 al 31, 12 capítulos. Pero ¿saben qué? Es muy interesante esto, porque no sé si a ustedes les ha pasado, chicos, pero a veces uno a los hijos no puede decirle todos de golpe. A veces uno a un hijo le va dando una orden, le va explicando, lo va llevando. La pastora Esther dice, sí, así es verdad, con los hijos hay que ser pacientes para que puedan entender las cosas. Yo les voy a dar un ejemplo de por qué Dios decidió no
hablar de muchos otros mandamientos, y solamente si se dan cuenta, estos capítulos que les estoy contando, sería el 20, el 22, el 23 y el 31, si se dan cuenta, son mandamientos generales, son mandamientos de comunidad, son mandamientos de todos vivir juntos. ¿Por qué? Porque después van a venir unos mandamientos que son más personales, pero bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a ir al famoso Hechos capítulo 15, el famosísimo Concilio de Jerusalén, que se ha predicado un montón de decir, esta es la verdad de la iglesia, esta es la verdad de la iglesia cristiana, de la iglesia protestante alrededor del mundo, ¿sí? Ya olvídate de Sinaí, ya olvídate de Moisés, olvídate de eso. Dijo Víctor, no me lo puedo olvidar porque lo llevo hasta mi apellido, ¿qué hago? Entonces, realmente miren lo que dice, Hechos capítulo 15, en la Reina Valera lo vamos a leer. Entonces, algunos, atención Suka David, algunos, no todos, algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos que si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, cuando no existe ningún rito, ¿sí? El que se circuncidó fue un paseo, simplemente fue muestre, voló y se acabó. No hay ningún rito. ¿Qué quiere decir? Que este rito es inventado. De hecho, en la Torá en ningún momento dice y lo harás de cierta manera, y orarás de cierta forma. Simplemente es un rito porque ellos lo hicieron un rito que tenía que ser orado de tal manera, que tenía que cumplir ciertas características. Entonces, lo que dice aquí no es la circuncisión que está escrita en la Torá. Esta es una circuncisión inventada de una forma específica que luego la vamos a poder estudiar. Dice que si no hago eso, no puedo ser salvo. Dos, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y por Samaria. Mira, se reúnen con los ancianos y dicen así, contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo en todos los hermanos. Llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y a los ancianos. Mira, a Pablo lo recibe la comunidad de judíos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, y esto nuevamente, Suka David, ponme atención hermano, porque dice que son algunos, no son todos los judíos, no eran todos los que estaban en Jerusalén, solo algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿en qué habían creído? En el Mesías. ¿Vieron? Mucha atención. Dentro de la misma comunidad del primer siglo, ya había gente de los fariseos que habían creído. ¿Y qué pasa? No querían soltar sus costumbres. Le cuesta mucho. Vemos a Pablo, inclusive, que le costó mucho dejar ciertas creencias que él tenía. Dice, y se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. ¿Está bien? Hay que mandarlos a guardar. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio, y creyesen, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio. ¿Qué son testimonios? Recién vimos. Dios le dio dos tablas del testimonio, ahí está David Shelley, está mostrándome con las manos. Los mandamientos, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Les dio el Espíritu Santo. Ahora, esto es muy importante, chicos, porque ahí les hice aparecer, no sé si lo ven, en la pantalla derecha, ¿qué les hice aparecer? Les hice aparecer una palomita. Dice que les dio el Espíritu Santo. Yo le voy a preguntar entonces ahora a José. José, ¿por qué razón, amigo, activa tu micrófono, por qué razón yo te estoy poniendo una palomita ahí? Muchos dicen que el Espíritu Santo vino en forma corporal como de paloma. Si yo te pregunto y te digo, José, descríbeme cuál es la marca del Espíritu Santo. ¿Dónde está en la Biblia cuál es el obrar del Espíritu Santo? ¿Tú qué me dirías? ¿Cuál es el obrar del Espíritu Santo? Sí, cuando tú ves a una persona y dices, pues esta persona está llena del Espíritu Santo. Porque acá dice que Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. Cuando hacen las obras de justicia. Muy bien, cerca, querido José, cerca. No sé quién se activó el micrófono por ahí, pero vamos a preguntarle a, está por ahí, quiero preguntarle a, no sé si está por ahí, Ana Galvis, ¿qué significa eso de la palomita? ¿Qué significa eso del Espíritu Santo? ¿Cuál es la marca del Espíritu Santo? ¿Te acuerdas?
No, en este momento. Tranquila, no pasa nada, no pasa nada. Ahí está, ahí está. Se está saliendo de la pantalla André o Ela, cualquiera de las dos. ¿Cómo sí. yo me doy cuenta? Porque yo te puedo decir hoy día, Azúcar David, yo estoy lleno del Espíritu Santo. No, 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 hermano, más lleno que yo. Yo no estoy lleno. Yo estoy rebosando. No hay quien me contenga. ¿Qué dicen ahí? A ver, muestren qué tienen ahí. AGP, hicimos la canción. AGP. ¿Qué es AGP? 17. Muy bien. Acá sus estatutos. Guardar sus preceptos. Y ponerlos por obra. Muy bien. Ezequiel, capítulo 36 y verso 27. Vamos a estudiar esto. Ezequiel 36 y verso 27 nos dice qué realmente es el Espíritu Santo. Y las chicas hicieron una canción. Decían que era la canción A-G-P. A-G-P. ¿Por qué? Porque era A, querida Ela. Por andar en sus estatutos. La G. Y ponerlas por obra. Muy bien, entonces. Tratar y poner. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuál es la marca del Espíritu Santo según Ezequiel? Porque si no, cada quien anda en un espíritu y dice la palabra que hay que aprender a discernir los espíritus. Entonces, cuando dice Hechos 15 que les dio el Espíritu Santo, ¿qué les dio? Les dio en su corazón, les puso, dice acá, mi espíritu. Les puso su espíritu. Y hizo que AGP, que andaran en sus estatutos, que guardaran sus preceptos y que los pongan por obra. Entonces, cada vez, Azúcar David, que estudiando yo les ponga un gorrioncito, una ave blanca, ¿qué le está dando? ¿Qué está poniendo en el corazón de las personas? Andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Cada vez que yo escuche la palabra Espíritu Santo, yo tengo que recordarme y tener la lucidez para recordar Ezequiel capítulo 36 y verso 27, AGP. Andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Perfecto. Muy bien, André y Ela, muchas gracias. Entonces, dice acá, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. Estoy en Hechos capítulo 15 y verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ya sabemos que este yugo son las leyes de los hombres y son las costumbres de los rabinos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Sí? ¿Qué es esa gracia? La gracia es simplemente, Ezequiel capítulo 37 dice que había un valle de huesos secos. Tú y yo, hermano y hermana, estábamos muertos. Estábamos muertos y Dios nos dio vida. Dice la palabra que Él formó nuestras manos, unió las coyunturas. Sin embargo, no estábamos vivos por el completo. Nos dio un cuerpo y Él dice que Él vino y sopló sobre nosotros. ¿Qué sopló? ¿Qué sopló? Sopló su espíritu. Entonces, si sopló su espíritu, estos cuerpos que ahora estaban vivos, pero que a causa de que estaban vivos, se sabía que estaban vivos por algo. Voy a preguntarle nuevamente entonces a Ana Galvis. Estábamos muertos, estábamos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, nos salvó. Primero nos salvó. Una vez que nos salvó, que ya somos salvos, ¿cómo vamos a reconocer que una persona está realmente viva o es que está muerta? ¿Cuáles son realmente las evidencias de saber que esa persona está viviendo en el Espíritu? Bueno, si no, entonces que le ayude Steven. Steven, ayude a su idónea. ¿Cuál es la marca de que una persona está viva, que realmente sopló el Espíritu Santo sobre ellos y por tanto que tienen la gracia de Dios y por tanto, cuál es la marca de estas personas? Cuando camina en sus preceptos, en sus mandatos, cuando guarda sus estatutos. Eso es un corazón circuncidado, podemos decirlo. Exacto, muy bien, Steven. Perfecto, entonces que yo camine por la vida no significa nada. Ezequiel 37 dice que ellos estaban, tenían piel, tenían huesos, pero no era suficiente. Dice la palabra que tuvo que soplar sobre ellos. ¿Qué sopló? El Espíritu Santo. Y Ezequiel 36, 27 nos dice, AGP, la marca de que estás vivo, la marca de que estás realmente en el Señor es que anda en sus estatutos, que guarda sus preceptos y los pones por obra. Perfecto, miren lo que dice más adelante. Y Simón, verso 14, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito.
Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, lo repararé sus ruinas y los volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, dice aquí, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. A ver, esta es una pregunta un poco más difícil, se la voy a mandar al Team Benicio. Team Benicio, ¿en dónde está escrito en la Biblia esta profecía? Nosotros. Kenny, que esta profecía de después de esto volveré y rectificaré el tabernáculo caído de David, estamos en Sucat David, la insignia de este cuerpo. ¿En dónde está escrito en la Biblia esta profecía? Yo no la sé. No pasa nada, amiga, no pasa nada. A ver, Ela, dale una mano. En Amós 9. Muy bien, Amós capítulo 9. Dice Steven, yo la tenía en la punta de la lengua, es que me saltaba. Amós capítulo 9, ¿sí? Él nos amó, nunca se olviden. ¿Dónde Él nos amó? En Amós nos amó. Y ahí está la profecía de los que somos parte de Sucat David. Amós capítulo 9, ¿está bien? Dice acá, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Y ese es el mejor consejo que nos pueden dar. Hermano, es que la gente no entiende acerca de estos mandamientos y los aburre. Entonces no los incites. Es que mi hijo, es que mi padre, es que mis hermanos. O sea, ya vimos que quien pone su espíritu y hace que andes en sus estatutos, que guardes sus preceptos y que los pongas por obra, no es tu predicación. No es que, es que yo hablo bien, es que me sé en el hebreo, en el arameo, en el griego, es que canto bien. No, eso es una marca de Dios. Dios pone el espíritu dentro. Entonces no hay que inquietar a las personas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Simplemente hay que hablar la palabra de Dios. ¿Cómo? Yo les quería poner este pequeño video para recordar. ¿Por qué no es necesario gritar? ¿Por qué no es necesario enojarnos? Solo es necesario que la gente escuche la voz de su Señor. One more time. Oh, one is. Entonces, querida familia, ¿sí? No hay que enojarse, no hay que decir, pero ¿por qué mi papá no entiende? ¿Por qué mi mamá no entiende? ¿Por qué esta persona no entiende? O sea, no hay que enojarse. ¿Por qué? Porque simplemente hay que hablar la palabra. La persona que escucha la voz del pastor se va a levantar como esa ovejita y va a querer escuchar simplemente. Entonces hay que estar tranquilos, hay que tener paz y, como dice la palabra, no hay que incitar a que las personas se conviertan. Mira lo que dice el verso 20. Si no,
sino que les escribas que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Cuántos no escucharon este concilio de Hechos 15 y se lo leyeron mil veces? Dice, no inciten a los gentiles a convertirse, estos judaizantes, olvídate de la ley de Moisés, porque aquí dice que se aparten de contaminación de los ídolos, o sea, que no sean idólatras, que se aparten de fornicación, de relaciones sexuales ilícitas, de ahogado, quiere decir que no matan a los animales de una forma correcta, y de sangre, que no beban sangre. ¿Está bien? ¿Por qué es importante recordar esto, querida familia? Porque hemos escuchado mil veces esto de Hechos 15, pero ¿saben qué falta de este concilio? El verso 21, que justamente, qué conveniente, y aquí hay monje encerrado, que justamente divide el versículo. Justamente divide el versículo 21 que dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Ahí está, ¿vieron? Entonces, ¿cuáles son los cinco mandamientos del concilio de Hechos 15? Que se aparten contaminaciones de los ídolos, que no forniquen más, que no tengan ahogado, ni tampoco que beban sangre. ¿Cuál es el quinto? El quinto que nadie nos había leído, que no habíamos explicado, es que desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad Moisés quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces, ¿qué hay que leer en el día de reposo? A Moisés. Ahí está Juan, lo que acabamos de leer, Juan 5:48. El que le cree a Moisés, me cree a mí, dice el Señor. Entonces, donde sea que tú estés, tal vez el Señor te está levantando para que tú seas ese hombre o esa mujer que hable y que predique a Moisés en cada día de reposo. ¿Por qué? Cuando alguien te diga, ¿pero por qué hablas de Moisés? ¿Por qué estudian a Moisés? Porque el concilio de Pablo, de Pedro, de todos los apóstoles, quedaron de acuerdo que cinco cosas iban a pasar. Nada de ídolos, nada de fornicación, nada de ahogado, nada de sangre, y que tienes que leer a Moisés cada Shabbat. Tú le muestras a alguien esto, a mí me ha pasado cuando le he dicho, ¿por qué predican a Moisés? Por el Nuevo Testamento, y la gente me mira, ¿qué? Sí, eso ya está abolido, pero lee conmigo Hechos 15, verso 21. Porque desde tiempo tienen cada ciudad quien lo predique, cada día de reposo. Entonces ahí está más que claro, ¿por qué les he dicho esto, familia, para ir terminando esta segunda parte de una serie de tres acerca de los mandamientos? Porque quiero explicarles que también en el concilio de Hechos 15, al igual que en Sinaí, hay una multitud de israelitas, pero también de extranjeros. ¿Está bien? ¿Qué querían hacer? Lo que nosotros nos gustaría, que una persona viene y que se aprenda toda la Torah y todos los mandamientos y deje esto. No, 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 hermano, tranquilo. Es que es la primera vez que viene, ¿qué hacemos? Hechos 15. Hermana, ¿usted adora a los ídolos? Sí, yo tengo una virgencita, tengo un chuki, hermano, así ve. Un chuki de 2 metros que me regaló mi abuelita para Navidad. Y ahí nos postramos y adoramos. Hermano, nada de ídolos. Nada de fornicación. No, es que a mí me gusta la Juanita y la Martita. No, no, hermano, nada de fornicación. Tercero, nada de ahogado y nada de sangre. Y la quinta, que es la que los va a conducir. Usted simplemente cada Shabbat lea a Moisés. Venga, estudiémoslo juntos. Conéctese, aquí hay una familia que lo ama. Pero aquí no está hablando ni de circuncisión, ni de tzitzit, ni de un montón de cosas. No, es que venga, es que si viene tiene que diezmar. Aquí no dice nada de eso. De hecho, hasta ahora, querida familia, no hemos leído nada del diezmo, inclusive. ¿Por qué no leímos nada del diezmo? Porque cuando nosotros estudiamos, ya me hizo la pregunta muy bien Natalia, acerca del sustento de los levitas, que está especificado realmente en el libro de los Levíticos, nosotros no tenemos levitas actualmente. El sacerdocio levítico no está obrando ahora, sino que sabemos que es el otro sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. Entonces yo no puedo decirles a ustedes, no, esto no va, y ahora sí decirles, no, el sacerdocio levita, ese sí va, traigan los diezmos. No, no se puede, no hay templo, no hay alfolí, y no hay todavía sacerdocio levítico. Entonces, cinco cosas, familia, ¿sí? Recuerden esto, cinco cosas que el Señor quiere, nada de fornicación, nada de ídolos, nada de ahogado, nada de sangre, y nada de no querer escuchar a Moisés, cada Shabbat. Entonces, de igual manera, querida familia, pónganme mucha atención, tanto en Sinaí, como en Hechos 15, Dios empieza poco a poco, paso a paso, con el proceso de renovación de nuestras vidas. ¿Entienden? Dios no te agarra el primer día, hermano, usted no guarda, que usted no sabe contar el Omer, que esto, no, 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 tranquilo. ¿Conociste a alguien? Listo, hermano, ámale, cuídale. ¿Qué hago? No, nada de idolatría, nada de fornicaciones, nada de ahogado, nada de sangre. Y hermano, ¿sabes qué? Solamente quiero que sepas que acá en Sukkah David, te vamos a recibir cada Shabbat para que estudiemos juntos la ley del Señor, que es perfecta. ¡Punto!
¿Vieron qué fácil que se hace el Evangelio? Es lo mismo que hizo el Señor en Sinaí. Exactamente lo mismo. Entonces, recapitulando, y lo puse muy claro, familia, para terminar ya, y sujeto a revisiones. O sea, escúchenme bien, sobre todo las personas que tal vez en algún momento lo van a escuchar este audio. Yo no estoy diciendo que es así. Estoy diciendo que somos todos estudiantes de la Escritura y que esto está sujeto a revisiones. Por ahí encuentra alguien y me dice Lincoln, no, esto sí es hábil, sí se puede hacer o no. Recapitulando y sujeto a revisiones. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Perfecto. Estamos más que claros. Éxodo 21, ¿puedo? No, ya dijimos que son leyes de los esclavos. Éxodo 22, ¿lo puedo estudiar? Sí. Las leyes humanitarias, me lo estudio. Perfecto, ya tengo que estudiar. Éxodo 23, ¿me las puedo estudiar? Sí. Las tres fiestas anuales, me las voy a aprender. Esas tres fiestas. Bien, señor, no te quiero hablar de todas las fiestas y las implicaciones y Yom Kippur y Yom Teruah. No, hermano. Pesaj, Shavuot y Sukkot. Ya está, no te preocupes. Éxodo del 24 al 30, tú tranquilo. Esas leyes tienen que ver cuando haya un templo. Nos puede pasar en nuestra generación, gloria a Dios, nos pasa, hermoso. Hermoso, dice la palabra en el libro de Isaías que llamaría sacerdotes inclusive de todos los puntos de la tierra. Gloria a Dios, si tú lo quieres estudiar está perfecto, pero ahora actualmente no hay altar de incienso, no hay altar de bronce, no hay tabernáculo, no hay un montón de otras cosas de construcción. ¿Está bien? Éxodo 31, solo la mitad, la última, del día de reposo como señal. Y se acabó, eso fue. Y hay mucho nos pasa como este niño que dice, y yo, que gritaba a los cuatro vientos que guardar los mandamientos es imposible, ahora entiendo Deuteronomio capítulo 30 y verso 11. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 30 y verso 11? Le voy a preguntar a David Peñalosa, hermano, ¿tú te acuerdas qué dice Deuteronomio capítulo 30, verso 11, acerca de que los mandamientos, de los mandamientos de Dios? Porque la gente se quejaba, no, esto es imposible. ¿Qué decía Dios de sus mandamientos? No son difíciles. Muy bien. No sé quién escribió, quién te ganó alguien, David, amigo, no pasa nada después, pero no son difíciles. No sé quién, Ana Galvi lo dijo, excelente amiga, te reivindicaste. Y no sabía que estaba prendido el micrófono. Muy bien, David, te da las gracias. Excelente, Ana Galvi, excelente. De que Deuteronomio 30:11 dice que mis mandamientos no son difíciles. Ahora, ¿a usted realmente les parece? O sea, yo realmente le voy a preguntarle, Rami, ¿te parece que estudiar Éxodo 20, 22, 23 y el 31 solo la mitad es imposible? No es imposible. ¿Viste? ¿Será que es muy difícil? Y dice, no, Sibel, no, me encanta, porque Sibel dice, o dices tú, o me atraviesco yo por la pantalla y te muevo la cabeza. No, claro que no, sí, es cierto. Muy bien, Sibel. Exacto, muy bien. Realmente no es difícil, o sea, solamente son tres capítulos y medio. No son ni cuatro. Tres capítulos y medio, pero ¿qué pasa? Muchos me siguen diciendo, Lincoln, pero estos no son todos los mandamientos que he escuchado, ¿sí o no? Hay otros mandamientos que yo he escuchado otros mandamientos también. ¿Y saben qué? Es precioso, porque les voy a dar solamente una introducción de lo que vamos a hacer en los próximos días. Pero miren, en Levítico, por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 10, miren lo que pasa. Levítico 1, holocaustos, ¿los puedo hacer? No, no hay templo. Levítico 2, ofrendas al templo, ¿las puedo hacer? No, no hay templo. Ofrendas de paz, no hay templo. Ofrendas 4, ofrendas y pecado del pueblo para llevar al altar, no puedo, no hay. La expiación, ya se hizo la expiación por nuestros pecados, no hay templo para sacrificarlo. Levítico 6, Levítico 7, sacrificios parte 1 y parte 2, no las puedo hacer. Levítico 8, Aarón y sus hijos, me encanta la historia de Aarón y sus hijos, hermano, no me malentiendan, me parece linda, no las puedo aplicar como mandamiento. Levítico 9, los sacrificios de Aarón, me encanta que Aarón los pueda hacer. Cuando el Señor instituya los sumos sacerdotes, levitas, está perfecto que se puedan cumplir. Levítico 10, historia del pecado de Nadab y Abiú. Está lindo, usted le quiere poner a uno de sus hijos Nadab y ponerle otro Abiú, no pasa nada, le puede poner a sus hijos de ese nombre, pero no son mandamientos aplicables. No sé si me estoy haciendo entender, porque a veces uno pierde la batalla antes de empezar. Porque decimos, yo, Rami me gusta porque lo veo como que se ríe Rami, dice, yo cuántas veces dije, no, esto es imposible, y ahora me estoy dando cuenta que tengo para estudiar Éxodo, tres capítulos y medio. Y de Levítico, ya los 10 primeros capítulos, yo ya no tendría que estarlo meditando, no porque, repito, están vigentes. Se van a cumplir todos, sí, pero no los puedo aplicar yo, que estoy en la diáspora, no los puedo aplicar. Miren Levítico 11, animales limpios e inmundos, eso lo puedo aplicar. Los puedo aplicar porque todavía hay animales, perfecto, yo se lo puedo aplicar. Levítico 12, lo puedo aplicar, sí. Por ahí está, por ejemplo, David Saley,
David, tú recién nació su bebé ahora, por ejemplo, ¿sí? Y aquí está, las indicaciones, esa cuarentena que indicamos los médicos, no, no es nuestra. Esa cuarentena no es nuestra, eso está en la palabra del Señor. Ahí está cómo es la purificación, cuánto tiempo tiene que estar. Entonces, amigo, eso que está ahí está en Levítico capítulo 12. La 13 y el 14 Levítico, puedo cumplirlo. Y es sobre la lepra y sobre unas ofrendas que no hay templo. Entonces yo no puedo llevar las palomitas y que esto y que la sangre de la palomita, en sí, porque no hay sacerdote levita que me reciba, porque no hay altar de incienso, no hay altar de bronce, no hay altares, no puedo ir al templo. Levítico 15, higiene física e impureza, eso sí, lo puedo cumplir, sí. Habla sobre cómo son las relaciones sexuales, está perfecto, lo puedo hacer. Levítico 16, la expiación por Yom Kippur. ¿Puedo estudiarla? Sí, me encanta la fiesta, perfecto, pero yo como sacerdote no puedo agarrar un cordero y decir, este es el macho cabrío. O sea, ¿por qué? Porque no hay templo, porque yo no soy, porque nuestro sacrificio ya fue hecho. Levítico 17 y medio habla sobre un santuario único, ese santuario también, nosotros no tenemos nada que ver con eso, eso es para los levitas. Levítico 17 y medio, la parte final, no comer sangre, es así, por ejemplo. ¿Está bien? No estoy diciendo nuevamente que esto no esté vigente. Está vigente todo, pero nosotros en la diáspora no podríamos aplicarlos como mandamientos. ¿Está bien? Levítico 18, sobre actos inmorales. ¿Yo me lo puedo estudiar? Claro, no pasa nada, me lo puedo estudiar. Levítico 19, santidad y justicia. ¿Puedo? También. Hablo del amor al prójimo. Perfecto, yo puedo cumplir esos mandamientos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí Nemi me hace una buena pregunta. Nemi me dice, dame un aspecto práctico de todo esto, porque ya me estoy mareando, viejo. O sea, me estás hablando de que en Éxodo, el capítulo de Éxodo me aprenda 3 capítulos y medio. Eso me gustó. En el capítulo de Levítico, hasta ahora me has dicho, el 11, el 12, el 15, el 17, solo un pedacito, y el 18 y el 19. Pero dame un aspecto práctico. ¿Para qué me sirve a mí aprenderme estos mandamientos? ¿Para qué me sirve? Mira esto, dice Levítico 19, verso 10. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. O sea, ¿esto lo puedo aplicar o yo no? Claro que lo puedo aplicar. Claro que sí, que es mi viña, mi trabajo. Yo recibo un sueldo, ¿sí? De lo que yo no voy a rebuscar hasta lo último. Voy a tener un corazón de decir, a ver, en mi comunidad, ¿quién está pobre? ¿Quién es extranjero? ¿Quién está fuera de pacto? Ahí están los mandamientos del Señor. Yo les pregunto a ustedes, a ver... Por ejemplo, puedo ir, David, yo te digo, hermano, ¿cuál es lo más importante? Y David me va a decir, amar a Dios y amar a quién. ¿A quién más? Prójimo. Muy bien, David, a tu prójimo, pero ¿cómo lo amo? O sea, no, yo lo amo a mi manera. No, hermano, aquí dice en Levítico 19:10 que una forma de amar a tu prójimo es que no andes rebuscando hasta el último centavo. Si lo que te va quedando, sabes que puedes ofrendarlo al pobre y al extranjero. ¿Y sabes lo que va a pasar? Te puede pasar una historia de esta. ¿Sí? ¿Dónde están los solteros por ahí? No, casi me sale como, ¿dónde están los solteros? Pero los solteros que están por ahí, miren la historia, Diego me hace con las manos arriba, con las manos arriba. Los solteros que están por ahí, miren la historia de vos. Lo que hizo vos, él hace partido de risa, lo que hizo vos, cumplir Levítico 19:10, le consiguió mujer. Imagínate, imagínate los mandamientos de Dios, te consigue mujer también para ti. Dice Diego, esto va en serio, me lo anoto porque esto va en serio. Ana Galvi se parte de risa, no puede más. No puede más, Ana. ¿Qué te parece, Ana, los mandamientos del Señor? ¿Son tremendos o no? Son tremendos, claro que sí. Entonces, miren lo precioso que es. Entonces, ¿tienen aspectos prácticos? Tienen aspectos prácticos en la Biblia, porque muchos pensaban, no, era porque era bonita Ruth. Por eso la dejó pastar. No, no la dejó por eso. La dejó porque era un mandamiento del Señor. Miren lo que dice Levítico 19, 11. No hurtaréis, no engañaréis, ni mentiráis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, no le vas a robar. Y mira esto, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. Don Pepe, la mesa que usted me hizo, mañana le pago. Doña Chonita, usted que me hizo las empanadas, esas riquísimas con carne kosher, mañana se las pago. No, hermano, no, una forma de amar a tu prójimo es, ¿sabes qué? No, págale en el momento. Tú le dijiste que le ibas a pagar, págale. Verso 14, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. Si hay una persona que no te está escuchando, no la maldigas, no hables mal de otra persona que no está. Delante del ciego no pondrás tropiezo. ¿Quién es el ciego? El que no tiene Torah, el que no tiene conocimiento, el que no tiene mandamiento, el que no tiene a Jesús. Yo no puedo ponerle tropiezo con mi actitud. Es que este es un pagano y come carne de cerdo. Oh, qué bestia.
No, pero dice acá que no seamos piedra de tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Atención, Sucá David. Chismosear. Ay, que te cuentes, ¿qué es André con Emma? Quiero contarles, ay, ñañito André, tú no eres para saberlo ni yo para contártelo. Pero es que, ay, es que Yamila cuando vino, hermano, ¿lo hubieras visto? Yo sé que es tu hermano, hermano, pero esto es demasiado y yo te estoy chismoseando de tu hermana. ¿Eso qué es? Pecado. Y se mandan besos los hermanos, se mandan besos y abrazos. Ahí está. ¡Ñaño! ¡Ñaño! Pero claramente no está en la palabra del Señor que chismosemos. ¿Sabes por qué? Dice acá, mira el verso, dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. No vas a atentar. ¿Qué quiere decir? Voy a preguntarle, ¿dónde está Huguito? Voy a buscarlo, Huguito. Huguito, Huguito, no sé dónde estás, Huguito. Voy a buscar tu Huguito hasta que te encuentre. A ver, Hugo, acá está, ahí te vi. Huguito, amigo, ¿te pasó alguna vez, tú siendo cardiólogo? Activa tu micrófono, amigo. ¿Te pasó alguna vez que tú siendo cardiólogo, una persona hipertensa, diabética, no sé, te haya caído con un infarto en el corazón, prácticamente podría morir porque una persona chismosee, porque una persona le hable mal, porque una persona la maltrata? ¿Podría ser ese un detonante, amigo? Y en realidad en la vida profesional hay personas que por cuestiones de corajes, por malas noticias, sufren estas consecuencias, pueden llegar a tener ese tipo de... Pueden infartarse, sí, por una mala noticia, por algo, por enredos de palabras, discusiones. Muy bien, muy bien. Entonces, ya escucharon, lo dijo el cardiólogo, pongan mucha atención, tenemos hasta cardiólogo en la sala, que esto puede pasar, o sea, el Señor lo sabía, dice, no atientes con la vida de tu prójimo, no empieces a chismosear, a hablar mal de él, porque sabes que lo puedes matar. De hecho, quería comentarles que hay una enfermedad que me gusta mucho, que se llama Takotsubo, ¿sí? Yo lo voy a... ¿Dónde está José? José, que es un buen cardiólogo, me va a poder dar una mano, me va a decir, hermano, póngame auditoría a ver si no estoy mintiendo, hermano, porque yo soy pediatra, no soy cardiólogo, pero ahí te voy a dejar para que me des una mano. José, ¿sí o no que existe esta enfermedad que se llama Takotsubo o enfermedad del corazón roto? Sí, efectivamente, Takotsubo es una de las enfermedades que sobre todo son por gran disgusto, gran susto, gran decepción, gran sorpresa, algo que aflige inesperadamente a la persona de gran manera, puede presentar este tipo de miocardiopatía que le puede causar un gran infarto y la muerte también. Imagínate esos estados profundos de depresión. Voy a preguntarle a Rami. Rami, ¿tú escuchaste alguna vez de alguien, por ejemplo, no sé, se murió el marido muy ancianito y la señora se puso tan triste que hasta se murió después? ¿Escuchaste eso alguna vez? Sí, un montón. Sí, un montón, hermano. Ya no me quiero vivir a tu cuadra porque un montón se mueren así. Pero digo, pasa esto, que nuestro corazón es muy susceptible a las palabras, a extrañarse. Esto, así está el corazón, por ejemplo, ahora yo sé que de Steven, porque a una persona que quiere mucho con la cuarentena no la ha podido ver, y seguro que debe estar su corazón así, sufriendo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque dice el verso 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás. ¿Qué dice ahí, querido David Seile? ¿Podrías leer lo que está en rojo? Si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto. ¿Escuchaste alguna vez que alguien haya dicho esto públicamente? No sé, por ahí entre el año 33, 32 después de Cristo, que haya dicho, sí, estas palabras. Jesús. Muy bien, David. Exactamente. ¿Sí? Y cuando uno ve, recuerda eso, muchos ponen esta cara, como diciendo, sí, Jesús dijo. ¿Qué dijo específicamente? Lo que Jesús dijo está en Juan capítulo 13 y verso del 34 al 35. Entonces yo le voy a pedir, no sé si está por ahí Patri, no sé si Patri, ¿estás por ahí, amiga? Listo, ¿podrías leerlo, por favor? El Juan 13, 34 y 35. Sí, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Muchas gracias, Patri. ¿Viste? Es tan serio esto, Patri. Es tan serio que dice que si nosotros queremos ser sus discípulos, este mandamiento nuevo tenemos que tenerlo ahí, al toque. Es la carta de evidencia, es nuestra etiqueta acá.
¿Vieron? Como una etiqueta, como una identificación. ¿Cuál es? Que los conocerán si guardan este mandamiento. ¿Cuál es el tema? Que dice acá que es un mandamiento nuevo. Entonces, ahora, quedo con esa cara. ¿Por qué dice Jesús que es un mandamiento nuevo? La cara de José, que lo estoy viendo por acá. ¿Qué pasó, amigo? Estás con esa cara también, pensando, ¿qué onda? O sea, imagínate, José, que yo vengo y yo soy un... Y te digo, José, ¿qué onda con esto? ¿No dice que Jesús, que él sí cumplió la ley, que esto y que lo otro? Pregunta para ti, José. Ahí dice que él dio mandamiento nuevo. ¿Qué onda contigo? ¿No dice que dio mandamiento nuevo? Y eso está en Levítico capítulo 19. Y esto es muy importante. José, ¿quieres responder? Sí. No, sí. No, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Muchos nos quedamos así, como, ¿qué vamos a hacer? Dice Hugo, lo estoy mirando, dice Hugo, Chuzo, ¿y ahora cómo hablamos? Porque sí, dijo Jesús que era un mandamiento nuevo, pero resulta que está escrito en Levítico capítulo 19. Dos cosas pasan. La primera, hermosa, es que miran, tu Mesías está citando la Torah. Por tanto, quiero darte la buena noticia que tu Mesías es el verdadero Mesías. Aleluya, Él vive, Él cumplió los mandamientos de Dios, Él enseñó la Torah a las naciones. Pero ¿qué pasa? Dice aquí que le dio un mandamiento nuevo, pero ya está en Levítico. ¿Cuál es la respuesta? La siguiente es la respuesta. A esta luna, voy a preguntarle a, no sé si está por ahí, David. David Peñalosa, ¿sigues todavía amigo por ahí? Sí, amigo. Señor. Sí, señor. Qué varón este. David, ¿cómo se le conoce a esta luna? ¿La luna qué? Esa es una luna menguante, no, creciente, perdón. Bueno, perfecto. Y esta luna, ¿sí? También en su ciclo, ¿cómo se le llama también la luna qué cuando todo el ciclo comienza y da la vuelta? Creciente. Sí. Perfecto. A ver, David también, David Sailly te va a dar una mano también. ¿Cómo se le conoce a este ciclo también cuando comienza? Luna nueva. Muy bien, exacto, la luna nueva. La luna nueva dice, pero la pregunta entonces es, ¿por qué es luna nueva? Se supone que es luna nueva, pero ¿es luna nueva o no es luna nueva? Steven. A ver, ¿cómo? Sí, claro. No, que le decía a mi mamá que le llaman luna nueva cuando el Señor le dio la señal a Aarón y a Moisés para marcar los meses, puesto que Hodesh, la palabra que es Hodesh, ¿cierto? Que se traduce como meses, realmente implica renovación, significa renovación. Entonces es que cada ciclo que sale la luna está renovándose un nuevo tiempo. Perfecto. Y obviamente implica para nosotros de que hemos renovarnos todo el tiempo cada vez que hablamos esa luna. Muy bien, exacto. Ese es mi hermano. Perfecto. Entonces, hermano, ¿sí o no que entonces podría tomar que esta es la misma luna o es una luna nueva cada mes y se inventa la luna? Es la misma luna. Perfecto. Entonces, entendiendo ese tema de que es una misma luna, vamos a ir al Eastworld, por ejemplo. Miren lo que yo les voy a mostrar aquí para que puedan defender su fe de una forma impecable. Y es que, mira, la palabra nueva que está diciendo este mandamiento es la palabra griega kainen. Y mira que kainen, o kainos, ¿sí? Tiene una raíz en griego que me gusta mucho, que es neos. Aquí está, David Seile se la sabe porque ahora que anda con su hijo, que es un neo, anda de arriba para abajo con el menor de 28 días. Mira que la palabra neos, literal la palabra neos, mira lo que significa. Yo se lo voy a poner ahí. La palabra neos significa regenerar. Ahí está, ¿vieron? Está en la raíz. La raíz de esa palabra es regenerar. O sea, es algo que se renueva. ¿Vieron? Entonces, cuando el Señor le dice, un mandamiento nuevo les doy, no es porque el mandamiento literal sea nuevo, sino porque se renueva en cada uno de nosotros. ¿No les pasó a ustedes en algún momento que cuando celebraron el Shabbat, por primera vez, si bien el mandamiento de Shabbat ya era un mandamiento que estaba instituido, ya es un mandamiento que tiene miles y miles de años instituidos, desde 1400 que se puso la Torah, inclusive desde el comienzo de los tiempos, ¿sí o no, chicos, que cuando la primera vez que celebraron Shabbat, ¿cómo fue? Diego Almirón, cuéntanos, tu primera vez celebrando el mandamiento de guardar el día de reposo, ¿tú podrías decir sí o no que este mandamiento se hizo nuevo en ti, sí o no? Fue hermoso, hermano. Fue hermoso. De hecho, yo ya sabía que tenía que guardarlo y nunca lo había podido celebrar así con gente. Sí. La primera vez fue con ustedes y me sentí renovado. Muy bien, amigo. Te amamos muchísimo. Exacto. Entonces, ¿se cumple o no se cumple entonces, querido amigo, que ese mandamiento se hizo nuevo en ti? Sí, tal cual. Tal cual. Sin duda. Entonces,
Esa es la mejor forma, tanto escrituralmente, lógicamente, como en la raíz de la palabra, para decir que era un mandamiento totalmente nuevo. ¿Todo bien? Gracias a mi esposa que está ayudándome con los niños para poder estar aquí. ¿Sí? Entonces, esa es la mejor forma, ¿sí? Esa es la mejor forma de entender entonces de que el mandamiento, ¿sí?, es nuevo. Ahora, miren esto. Levítico 20, tú ya lo viste en el capítulo 18 porque hablaba sobre leyes específicamente acerca de los actos inmundos. Levítico 21, santidad de los sacerdotes, no somos sacerdotes levitas. Levítico 22, santidad de los sacerdotes y sus ofrendas, tampoco. Levítico 23, sí, todas las fiestas del Señor, estas sí las puedo estudiar, ¿está bien? Y les puse, ojo con el capítulo. Imagínense que esto es precioso. Yo le voy a preguntar, a ver si lo anotó. Le voy a preguntar a la pastora Esther. Pastora Esther, ¿sí? Dice acá que en Levítico 23, todas las fiestas del Señor, y les puse ojo con el capítulo, la hijo, ojo con el capítulo. Si Levítico 23 tiene todas las fiestas del Señor, en Éxodo, ¿en qué capítulo también estarán todas las fiestas del Señor? En el capítulo 19. Está bien, pero específicamente las tres convocatorias, si están en Levítico 23, ¿en qué capítulo de Éxodo también estarán? En el Éxodo. Yo las tenía. No pasa nada, piense, te estoy preguntando. Si en Levítico 23 está en la fiesta del Señor, ¿en qué capítulo de Éxodo estará también? Está en el capítulo 23. ¡Vamos! ¿Vio qué fácil es? O sea, las leyes del Señor, las fiestas, las busco en Éxodo 23 y también las busco en Levítico 23. ¿Vio qué sencillo? Sí, justamente hasta se repite. Levítico 24, ¿puedo guardarlo? No, es una ley sobre el aceite en las lámparas. Levítico 25, el año de reposo en la tierra de Israel, si es que vivo en Israel. Levítico 26, consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Esas sí las puedo leer y estudiar. Y Levítico 27, consagración de las cosas del templo. Esa tampoco puedo, no sé por qué se quedó en blanco, pero son cosas del templo. Tampoco las puedo guardar. ¿Qué quiero terminar con esto? Y voy a terminar con el libro de Números. Es que del libro de Números 1 al 6 son deberes de los levitas. ¿Los puedo guardar? No. ¿Están vigentes? Sí, pero no las puedo guardar. ¿Sí? No es que yo soy nazareo, como dice el número 6 y medio. Sí, hermano, pero no podemos guardarla. ¿Por qué? Porque no hay templo para ir a pagar el tributo por ser nazareo. ¿Está bien? No hay templo. Y número 6 y medio es la parte final donde son la bendición a los hijos de Israel. ¿Se acuerdan de la bendición a los hijos de Israel? ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Sí? Acuérdense de esta. Sí se bendicen a sus hijos. Ven, hijo, que te voy a bendecir con esta bendición. Ven, aquí está Isaac conmigo. Ven, sienta acá. Hablad a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo, ahí están los benicios que están cerca, agarren a sus hijos, ahí está Ela y André, también ustedes pueden, agárrense ahí entre las dos, Hugo y Eli, los que estén cerca, David, abrázate, hermano, a ti mismo, ¿sí? Está Napoleón con sus hijos, ahí está Carmen, puedes a tu nieta que está por ahí, todos los que están por ahí, abracen a sus hijos, abrácenlo a la persona que está a su lado, ustedes, David, Seili, Peñalosa, deberían abrazarse entre ustedes dos porque los tengo a los dos juntitos. Entonces, abrazándolos juntos, vamos a repetir esta bendición que es un mandamiento. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, vamos juntos, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Imagínate qué linda bendición. Te amo, hijo. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Imagínense en esa bendición. ¿Está bien? ¿Qué les parece si terminamos el tiempo y vamos a cantarla en hebreo? Es cortito, ¿sí? Pero vamos a cantarla juntos, esta hermosa alabanza. ¿Sí? Vamos a cantarla en hebreo todos como una familia. Voy a ponerla de nuevo. Adonai, Panavelecha, Bihunecha, Isa. Adonai, Panavelecha, Bihunecha, Isa.
pedir entonces que la cantemos ahora sí todos juntos. Llevaré sus micrófonos para que ustedes las podamos cantar y puedan abrazar a esa persona especial en su corazón, ¿sí? Para que podamos bendecir al Señor con la gente, porque lo más importante son las personas. Entonces, los voy a activar a todos su micrófono y todos lo vamos a cantar juntos. Y vamos a cantar a la familia, muy bien, qué hermoso escucharlos cantar, qué hermoso, el padre se complace en esto. Ya me puedo ir. Estos son los corazones, muy bien, ahí les dejé el link, pueden buscarla después, esta alabanza, para que puedan estudiarla juntos, ¿está bien? Vamos a terminar lo del números, de número 7 a números 14, tampoco son aplicables estas leyes porque hablan del altar, de las lámparas. Habla el número 9 sobre la Pascua, que es cortito, pero ya lo estudiamos en Éxodo y en Levítico 23. ¿Se acuerdan que era el mismo número para los dos? Números 10, trompetas de plata. Números 11, sobre las codornices. Números 12, cuando murmuraron contra Moisés. Eso es historia. La misión de los 12 espías también es historia. Y el número 14 es la muerte de los espías. ¿Qué quiere decir? Todos estos capítulos también son hermosos, los pueden estudiar, pero no son mandamientos aplicables tampoco. ¿Está bien? Número 15, en cambio, dice acerca sobre la parte final, sobre las señales externas del pacto. ¿Por qué es importante esto? Porque, a ver, le voy a preguntar, a ver si encuentro... Si encuentro, ¿dónde está Yamila? Ya está. Yami, amiga, ¿qué momento es este de la Biblia? Cuéntame. Cuando la mujer estaba con el flujo de sangre y necesitaba tocar el borde del manto. Muy bien, exacto, muy bien. ¿Te acuerdas que cantamos esa canción hermosa al principio, no? Si tan solo tocara el borde de su manto. Y un poco más canto y sabe que se activa David Seil y saca el piano y esto... Se rompe todo acá. Pero sí, amiga, exactamente, este momento es muy interesante, ¿sí? Yo lo voy a leer contigo, porque nosotros le hemos leído muchas veces que es el borde del manto, pero vamos a leer, amiga, la versión del Mateo hebreo de Shem Tov. Yo te voy a pedir que tú lo leas, porque es el Mateo que tiene como la traducción más fidedigna, específicamente de el Mateo 9, y te voy a pedir, por favor, que leas el 20, el 21 y el 22. Bueno, dice... De repente aquí una mujer con flujo de sangre por 12 años, vino detrás de él y tocó el tzitzit de su ropa. Ella decía en su corazón, si solamente tocara su vestido, inmediatamente sería sana. Volvió su rostro y le dijo a ella, hija mía, fortalécete en el Eterno. ¡Ay, qué linda esta versión! Porque tu perseverancia en la verdad es tu cura. Y en aquella hora fue sanada. Imagínate, wow. Mateo 9:20, querida amiga, del Mateo hebreo de Shem Tov, traten de descargárselo, es precioso. Dice, de repente una mujer con flujo de sangre por 12 años, lo que hicieron curso básico están estallando, 12 años, 12, ya lo saben. Vino detrás de él y tocó el tzitzit de su ropa, vieron, en esta versión no dice el borde de su manto, dice el tzitzit de su ropa, o sea, justamente el mandamiento de Números, capítulo 6, capítulo 15 y medio, la parte final, dice que tocó el tzitzit de su ropa. ¿Qué es el tzitzit? Bueno, el tzitzit es justamente esto que está aquí, ¿sí? Estos flecos que están saliendo, ¿sí? Estos flecos que están saliendo, como estas tiras, era lo que el Mesías dice que esta mujer lo tomó. ¿Por qué es importante? Porque por tomarlos, dice Mateo 9:22, porque tu perseverancia en la verdad es tu cura. Le voy a preguntar a mi querido amigo David Seili. David Seili, si yo digo que alguien tiene, ¿sí? Perseverancia en la verdad, fidelidad a la verdad, ¿yo qué estoy diciendo ahí? ¿Por tu qué ha sido sanada?
Por su fidelidad. Muy bien, por su fe. Por tu fe has sido sanada. ¿Vieron? Esa versión dice la clave, dice la raíz. La palabra fe es la palabra hebrea emuná, que significa fidelidad a la verdad. Y aquí dice, porque por tu perseverancia en la verdad, en los mandamientos, en la palabra, has sido sanado. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde estará esto? O sea, ¿dónde estará? No sé si alguien sabe, levánteme la mano. ¿Quién de ustedes sabe dónde está escrito esto que hizo esta mujer en la Torá, en los mandamientos? ¿Dónde está escrito específicamente que esta mujer, porque Jesús le dijo, por tu observancia a la verdad, hoy eres sana? ¿Dónde está? A ver, alguien me dice por ahí, Steven, ¿la sabes? Creo que es Zacarías que dice que tomarán del manto de un judío, creo que dice. Este es mi hermano. Excelente, perfecto. Totalmente de acuerdo. Que la mamá le sopla. Bueno, pero está bien. Ya echa las agüitas ahí en las flores. Entonces quede tranquilo, no hay problema, papi, usted tranquilo, no pasa nada, Colombia. No, pero está bien, sin embargo, no dice la parte específica de que le trae sanidad. ¿Alguien más la sabe? A ver, quiero ver a alguien. ¿Alguien sabe en qué parte de la Biblia está escrito que si lo toma de ese manto, va a ser sana? A ver, ¿quién? No sé, ¿alguien? ¿Nadie? Perfecto. Bueno, tranquilo, no pasa nada, para eso estamos estudiando juntos. Por favor, anótenlo, átenlo a las tablas de su corazón. Esto está escrito en Malaquías, capítulo 4, y verso 1 y 2. Mire lo que dice. El Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno, en aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Malaquías 4:2 dice, sin embargo, ahí está, para ustedes que temen mi nombre, ahí está, los que temen el nombre del Señor, se levantará el sol de justicia. Voy a preguntarle, ¿dónde está Emma? Emma, cuéntame, ¿cuál es el sol de justicia? ¿Cuál es tu amado sol de justicia? Yeshua. Muy bien, vamos, Ucadabimanta, el sol de justicia es el Señor. Y dice que el sol de justicia, ¿qué va a traer? ¿Qué va a traer, Noelia? ¿Qué va a traer el sol de justicia en sus alas? Sanidad en sus alas. ¿Cómo? Sanidad en sus alas. Muy bien, sanidad. ¿Se podría decir sí o no que los tzitzit son considerados como alas? ¿Sí o no que se podría considerar tranquilamente? O sea, en el pensamiento hebreo, las alas son los tzitzit. Entonces, cuando esta mujer le dice, mira, por tu fe, así, o sea, ¿por qué? Porque la mujer dice la palabra en Malaquías capítulo 4 y verso 2, que si me prendo de tus alas, voy a ser sana. ¡Wow! ¡Qué increíble! Esta mujer del flujo de sangre sabía Malaquías capítulo 4 y verso 2, que tú hoy lo entendiste. Hoy tu pensamiento fue abierto. Ah, yo pensé que la agarró porque... ¿Por qué no le agarró la pierna? Ah, porque tal vez le iba a patear, mejor no le agarró la pierna. ¿Y por qué no le agarró la mano? Y no, porque tal vez no en la mano. No, la mujer sabía en qué lugar caer a los pies de su Señor. Toma de su tzitzit, ya vimos que en el hebreo de Shem Tov está, toma de su tzitzit. ¿Y por qué? Porque en Malaquías capítulo 4 y verso 2, tu Mesías te dice, yo en mis alas voy a traer sanidad para tu vida. ¡Wow! No sé si tú entendiste esto, pero si lo entendiste, tu mente vuela. Es como que, ¡wow! Por fin entendí. Yo pensé que se había agarrado porque se tropezó y lo que pudo fue agarrar eso. No, imagínatela. Te pido, por favor, que te imagines a esa mujer en este momento. Esta mujer que dice, Él es el Mesías, yo lo reconozco, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, me podré acercar a Él. Y Él se acerca y va y dice, la palabra dice que si yo lo toco en el borde de su manto, ahí en los tzitzit, en Malaquías capítulo 4 y verso 2, dice que yo voy a poder ser sanada, que yo voy a poder ser liberada. Y ahí lo toca. Ella está diciendo, si tan solo tocara el borde de su manto, libre sería, yo lo sé. Porque delante de ti, como dice, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Y ahí está ella tocando el borde de su manto. ¿Vieron? Vieron que la fe de ella no es solamente ir donde el Mesías, es saber dónde tocar al Mesías. Dice, por tu observancia en la verdad, has sido sanada. Y terminamos números. Miren, familia.
todo de 16 al 28 no se pueden aplicar porque son historias. La rebelión de Coré, la vara de Ardón que reverdece, sustento de los sacerdotes levitas. Ahí te respondo, querida Natalia Colonia, dice ahí, sustento de los sacerdotes levitas. Recordemos que el sacerdocio levítico no está en vigencia. Por tanto, tomar el diezmo nombrando el sacerdocio levítico no es escrituralmente correcto. ¿Está bien? 19, purificación de la inmundicia, el agua de la peña, cuando lo golpea Moisés y un pobre amigo después no entra a la tierra prometida. Y del 21 al 27 hay un montón de historias, ¿sí? Que Balán, ¿se acuerdan de Balán? De Balá, que la burra, que esto, que el rey de Harán, un montón de cosas que son historias, yo no las puedo cumplir. Y el número 30, que es la ley sobre los votos, eso sí, dice que si tú haces voto al Señor, habrás de cumplirlo delante de Él. Entonces, ya terminamos. Familia, mucha atención. Terminamos los libros de los mandamientos. ¿Qué tenemos hasta ahora? Anoten. Primer punto, Éxodo 20, los 10 mandamientos. Entonces, ¿yo eso lo tengo que estudiar? Sí, lo tengo que estudiar. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Éxodo 22, leyes humanitarias. Ya dijimos que el 21 no podemos estudiarlo porque son para los esclavos, no aplica. Éxodo 23, las fiestas anuales. Ya dijimos, las tres fiestas. Está bien, perfecto. Éxodo 31 y medio, día de reposo como señal. O sea, ¿es imposible estudiar Éxodo? Claro que no. O sea, tres capítulos y medio, que son los mandamientos aplicables, todos son vigentes. Una vez que venga el Mesías, se reestructura el templo, todos son vigentes. Nada está abolido. Pero yo, en la diáspora, acá, Lincoln, la familia Estudillo, Yamil, André, Noelia, todos los que están contactados aquí, son estos. ¿Está bien? Que les repito, están sujetos a corrección. Si alguien me dice, no, Lincoln, yo creo que este sí entra, no pasa nada. Acá nadie es juez de nada. Somos todos estudiantes de la palabra, todos queriendo entender a nuestro único pastor, que es el Mesías. De Levítico, del 1 al 10, son un montón de historias. No puedo aplicar del 1 al 10 el Levítico. Los holocaustos, las ofrendas, la expiación, los sacrificios, Aarón, el pecado de Nadab y Abiú. No puedo. Solo Levítico 11, animales limpios y los inmundos. Levítico 12, la purificación por el parto. Ah, yo pensé que el médico se había inventado la cuarentena. ¡No! Era tu señor es el mejor médico por excelencia. Y él te dice cuánto tiempo es la purificación. Levítico 15, el 13 y el 14 dijimos que no podíamos hacerlo porque era sobre la lepra, necesitábamos templo. Levítico 15, higiene física e impureza. ¿Qué Dios dice que cuando la gente, el Señor le dice, cuando la gente los vea, van a decir, ¿qué Dios es este? ¿Sí? Que crea todo esto, o sea, Qué increíble que muchas personas morían en los tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque hacían sus necesidades, hacían pis, hacían caca, ahí en donde estaban. O sea, Dios dice, no, vas a salir del pueblo, de tu territorio, vas a hacer un hueco y vas a tapar tus heces. O sea, ¿quién se le ocurre eso? O sea, es un Dios sobrenatural, inteligente. Levítico 17 y medio, solo la parte final de no comer sangre. ¿Sí? Porque la otra parte es sobre un santuario único de los levitas que no están. Levítico 18, sobre los actos inmorales, eso sí puedo aplicarlo. Levítico 19, santidad y justicia, ya los estudiamos. Estudiamos de Ruth y de vos. Estudiamos del mandamiento nuevo que les doy, que nos dio el Mesías en Mateo también. Levítico 23, ¿lo puedo aplicar? Claro que sí. Y ojo con el capítulo, ¿se acuerdan? Éxodo 23 y Levítico 23 hablan de las fiestas del Señor. Levítico 26, consecuencias de la obediencia y la desobediencia, también lo puedo estudiar. Levítico 27, consagración de las cosas del templo, esta por ejemplo no puede entrar. Ya la voy a corregir de una vez, porque no sé por qué me aparece, y quiero que les quede bien grabado esto, para que ya les quede en su PowerPoint bien. ¿Está bien? Consagración de las cosas del templo. Esto no, porque no hay templo, entonces esto no lo puedo aplicar. Sí está vigente, sí, pero no lo puedo aplicar. Entonces volvamos. Estamos acá con Levítico 26, consecuencia de la obediencia y la desobediencia. Número 6 y medio, parte final, solo la bendición a los hijos de Israel. Número 15, parte final, solo el tzitzit como señal externa del pacto. Número 15, que es números 30, ley sobre los votos. ¿Y se acabó? ¿Sí? Voy a poner la pantalla porque creo que no la puse. Ahí lo pongo. Entonces, querida familia, ahí están. El resumen de los mandamientos. Nuevamente, es imposible, es difícil, está encima, no sé, en otro país, está en otro idioma, ¿será que está en los cielos? Dice Deuteronomio 30:11, no es difícil, ahí está. Ahora, repito, esto está sujeto a revisión. Si alguien me dice, no, Lincoln, a mí me parece que estas no entran, me parece que estos sí entran, está perfecto. Pero yo, ¿por qué quería que este pan sin levadura realmente lo pudiéramos comprender? Porque, ¿saben qué? Este es nuestro pan.
Este es nuestro alimento, ¿sí? Defendemos que, como dijo nuestro Mesías, yo no vine a abolir la ley ni los profetas. Y él no lo vino a abolir, tampoco nosotros. Pero sí estas leyes son una bendición. Yo le voy a preguntar a Ramiro. Ramiro, ¿te parece que ahora que estudiamos, por ejemplo, Levítico 19 y aprendiste acerca de que hay que ser justos, de no robar, de pagarle a la gente cuando hay que pagarle, de amar a tu prójimo, ¿cómo lo amas? No hurtando, no robando, pagándole como corresponde, guardando para el pobre. ¿Te parece que eso es una carga y que sientes un peso sobre ti, un yugo insostenible que nadie puede llevar? No, perfecto, esa respuesta, no, claro que no. Son una bendición los mandamientos. ¿Qué pasaría si yo a esto le empiezo a agregar, amigo? Ahí sí es el problema. Cuando esto tan sencillo que Dios hizo, yo le empiezo a agregar años y años de tradiciones, de rabinos, de costumbres. Ahí sí se me vuelve un yugo pesadísimo. Pero, ¿sabes qué? Cuéntenos, chicos. ¿Cuántos capítulos, Diego Almirón, tendrías que estudiarte para poder entender los mandamientos de Dios? ¿Cuántos capítulos son? 9. A ver, lee los ítems. Son 15 puntos. 15 puntos, 15 capítulos, amigo. ¿Te parece que es imposible leerte 15 capítulos? Y de hecho, muchos de ellos son cortitos. ¿Te parece imposible? Sinceramente no. Parece un yugo fácil de... Perfecto, amigo, perfecto. Yo quiero, no sé dónde está David Seyli, porque David, sobre todo David, lo estoy buscando, David. David, por ahí está David. David Seyli, amigo, la semana pasada tú dijiste cuando estudiamos esto, de decir, wow, me sorprendí de pensar que solo eran 12 capítulos que comprendía como tal la ley que él dio en Sinaí. Ya entendimos que al igual que Hechos 15, también no se pueden dar todos los mandamientos de golpe. Sin embargo, al igual que en Hechos 15, en el concilio de los apóstoles en Jerusalén, la clave es que haya cada sábado, cada día de reposo, quien lea a Moisés en la sinagoga. Eso fue lo que firmó Pablo y los apóstoles. Mi pregunta para ti, David, ¿qué te parece darte cuenta que no eran 5 libros? Porque de hecho Bereshit, que es Génesis, no entra en esto porque ahora está puesto como ley. ¿Sí? De Éxodo recién entra el 20 y son 3 capítulos y medio. Que de Levítico, amigo, solo entran unos cuantos. Y de números, amigo, solamente 2 capítulos y medio. Y Deuteronomio no lo nombré porque simplemente es lo mismo. Es un resumen. Pero yo quería decirte esto porque yo noté que la semana pasada para ti fue como que... Pero no son 5 librazos, o sea, no son 5 libros. ¿Qué te parece el ver que solo son 15 capítulos los que tienes que estudiar y, de hecho, un poco menos? La verdad que es genial, es bárbaro, porque te lo podés memorizar y no te va a ocupar mucho tiempo tampoco, porque con un poco de tiempo ya lo podemos ir estudiando. Bueno, perfecto, amigo. Me agrada un montón y espero que... ¿Qué piensas tú, Yamila? ¿Pensabas que eran... que iban a entrar en una pantalla de tu computadora? La verdad es que yo lo había complicado. Tenía mis dudas la vez pasada que habías dicho. Pero no, amigo, sí se puede. Bueno, ahora es ya, empecemos, pues no. Entonces, ¿pero cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos empezar? ¿Cuál es la forma de poder empezar? Yo te voy a preguntar a ti, Yamila, ya que está abierto. Yo te voy a dibujar aquí un ave volando. ¿Qué significa? ¿Qué significa este ave volando? ¿Cómo podré yo hacer para estos mandamientos? ¿Qué necesito que haya en mí? ¿Que haya un soplo de qué? Del Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios. O sea, esto solo es para los que tienen el Espíritu de Dios. ¿Qué 3 cosas hace el Espíritu de Dios según Ezequiel capítulo 36 y verso 27, Yami? Que guardemos sus preceptos, los pongamos por obra y guardemos sus mandamientos. Muy bien, muy bien. Las chicas dijeron A, G, A, G, P. B, andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Entonces, ¿cuál es la mayor obra del Espíritu Santo en mi vida? Que yo quiera aprender sus leyes y su instrucción. Es que a mí no me gusta pagar a tiempo. Ah, bueno, si a ti no te gusta pagar a tiempo, está bien, listo, ese es tu problema. Ya, ahí sí, ya, para eso no hay explicación. No es que yo no sé leer en hebreo, no te preocupes, está en español. No es que yo solamente estudio el Nuevo Testamento. Bueno, Hechos 15 dice que son 5 cosas. Nada de fornicaciones, nada de ídolos, nada de sangre, nada de ahogado, y que en cada día de reposo leas a Moisés. ¿Por qué? Porque Juan 5, verso 47, el Mesías dijo, si tú no le crees a Moisés, a mí no me vas a creer.
a mí no me puedes creer. ¿Sí? Wow. Yo le voy a preguntar ya para terminar también, le voy a preguntar, Steven, ¿te parece entonces imposible todos estos mandamientos? No, pues mira que no, la verdad yo pues me alegra verlos de esta manera, porque prácticamente por lo que nos hiciste fue un resumen de todo y los colocaste punto por punto, porque obviamente es importante leer todos los libros de todas maneras, porque muchas de esas leyes que ya no se cumplen, como las de los sacrificios y todo lo que tiene que ver con las ofrendas, son sombra y de lo que iba a venir que era Yeshua. O sea, ya cuando uno entra en otros temas profundos, que obviamente no se va a tocar acá, pero es importante leerlos. Pero, o sea, para mí todo es importante, pero viéndolo desde este punto de vista de los mandamientos, no, no son difíciles. Y o sea, el mismo apóstol Juan lo dice, sus mandamientos no son difíciles de, llevar. Muchas gracias, amigo. ¿Qué les pareció Sibel y Víctor? Sibel, Víctor, ¿ustedes creían? Porque uno a veces piensa, ¿no? Que les pasó como David Shelley, que pensaban que eran 5 libros de la ley y que como diciendo, wow, no, no me va a alcanzar para aprendérmelos todos los... Porque muchas veces dicen, no, son 613 y un montón de cosas, pero que son todos. ¿Qué les parece? Yo tengo para decir un montón. Normalmente a mí, digo, siempre me llama mucha atención este avión, ¿no es cierto? Sí. Porque es un buen ejemplo para volar y de un lugar al otro lugar, ahorramos un montón de tiempo, ¿no? Pero el asunto que el mismo avión desafía muchas leyes. Tal cual. O sea, está contra leyes para poder favorecer a ciertas cosas. Sí. No estoy en contra de nada, para nada, y tampoco quiero profundizarme en profundo razonamiento, por decir, sino solamente quiero decir es, estamos físicamente pegados por la gravedad a la Tierra. Sí. Quieras o no quieras, de cierta forma siempre nos va a complicar a ir a volar como este avión. Es una cosa cuando él se despega, ¿no es cierto? Y sí, también no hay que olvidar también en sentido que el avión sí o sí tiene que aterrizar. Claro que sí, exacto. Aterrizar a esa misma tierra donde está la gravedad en todo sentido, estoy hablando, ¿no? Sí. Donde hay de todo. Y todo es bueno creado por Dios. Sí. Justamente yo digo que bueno es rever y resumir y también en especial practicar en la vida y meterlo en su corazón para poder y como decir poner en dinámica y cómo se llama en, por obras estas mismas leyes que Jesús nos ha dejado. Muy bien, y, muy bien. Y, sería tan bueno escucharlo en su propia voz para poder cumplir este ascenso y descenso. Amén. Del amén, vuelo, amén. Porque de verdad justamente todo depende del Espíritu Santo. Amén, y muchas gracias. A veces es inexplicable, por decir, sí, así es fácil, pero cuando uno toca, por ejemplo, por inconsciente, podemos a veces equivocarnos y es solo el Espíritu Santo quien nos hace discernir. Amén. Y muy bien cumplir esa ley. Amén, amén, amigo. Muchas gracias, amigo. Exacto, entonces, realmente, la idea de esto, ¿cuál es entonces? La idea de esto, chicos, familia, amigos, compañeros de estudio bíblico, es motivarnos a que estudiemos la palabra. Ese es el resumen de todo esto. ¿Cuál es el resumen? De entender que no es imposible, porque uno a veces pierde la batalla antes de comenzarla. A veces uno pierde el deseo porque uno dice, no, pero si arranco en Génesis hasta que termine en Deuteronomio, se acabó, ya está. Sí, es demasiado, pero si uno trata de, o se organiza de esta manera, uno empieza a darse cuenta que hay un montón de leyes que están vigentes, pero que no son posibles cumplirlas por las situaciones en las que estamos, o porque estamos en la diáspora, porque no hay templo, porque no hay sacerdocio levítico, ¿está bien? Por esas razones, ¿está bien? Entonces, es importante para que nosotros conozcamos, de que saber que su ley no es difícil, que si él dijo... No, no se queden con lo que digo yo, quédense con lo que dice Deuteronomio 30:11. Dios dijo, mis mandamientos no son difíciles. Si Él lo dijo, ¿saben qué, chicos? Yo le creo. Si Dios me dice a mí que sus mandamientos no son difíciles, yo le creo. ¿Está bien? Que Él no los puso al otro lado del mar, que no están arriba en los cielos, no están ahí, están en tu corazón. ¿Y para qué su catabit? Para esto. Para que nos motivemos a las buenas obras y para aprender sus mandamientos, ¿sí? Yo les quiero pedir disculpas por si me excedí un poco del tiempo que teníamos con respecto a esto,
pero que claramente lo importante, familia, es que podamos entender, de, ¿sabes qué? De poder ver que yo con que hoy vea un André, un David, una Yamila, un José, un Napoleón con su familia, un Pastor Orly, cuando vea una Claudia Woodwell, cuando vea a una Ana Galvis, cuando los vea a mis hermanos diciendo, ¿sabes qué? La ley del Señor es perfecta, que cambia el alma. Los mandamientos del Señor son justos, que hacen sabio al sencillo. Yo quiero ser como David. David decía, bienaventurado el varón que medita en su ley de día y de noche. ¡Wow! Imagínense tener un corazón como el de David. ¿Cómo? ¿Cómo tengo un corazón como el de David? Meditando en su palabra de día y de noche. Entonces, familia, este es un mapa. Tenemos una montaña que escalar. Sí, puede ser, como dijo mi querido amigo Víctor. Sí, a la hora de la hora es difícil que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé su Espíritu Santo. Pero tenemos un mapa. Ahora yo les puedo decir en familia, todos, chicos, vamos a dominar este monte, como dijo Josué, como dijo Caleb. Vamos a tomar este monte, vamos a tomar sus mandamientos, su palabra. ¿Sabes qué? Siendo honesto, ¿cuánto no estudiaste en la facultad? ¿Cuánto no estudias en el trabajo? ¿Cuánto tiempo no te dedicaste? ¿Sí? Uno estudia un montón de cosas, ¿sí? Yamila, ¿te pasó a veces tener que estudiar hasta de madrugadas y esforzarte y estar y no dormir por algo que estudiaste? Total, hoy, amigo. Y por algo vano, ¿sí? Imagínate, a veces te pasó a la Galvis pensar, decir, wow, tantas cosas que tengo que estudiar que no voy a terminar nunca. Pero en caso de esto de sus mandamientos, ¿no te parecen que el Señor te los puso en tu corazón y que son fáciles de cumplir? Claro, además te dan paz y alegría. ¿Amén? Eso no te lo da la universidad. Amén. Así es. Bueno, querida familia, vamos a terminar con el estudio de hoy, de Levítico. ¿Y cómo lo vamos a estudiar? Así como este hombre. Porque de nada sirve guardar sus mandamientos si en nosotros no está el Espíritu de Dios, si realmente no lo hacemos por amor. Porque, ¿sabes qué? También le dijo a nuestro pueblo hermano, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. ¿Está bien? Él quiere que estemos cerca de Él. Ahora, ¿sabes qué? Tú no necesitas estos mandamientos para ser salvo. No los necesitas para ser salvo. ¿Sabes por qué? Porque tú ya eres salvo. Ya eres salvo. Ya Jesús pagó el precio por ti. Ya Él te amó. Ya Él lo hizo todo. Todo en la cruz de Calvario. Tú eres un cuerpo que estaba muerto y ahora está con vida. Ezequiel 37. Huesos secos. Ahora estamos con vida. Ahora, ¿qué voy a hacer con la vida que Él me dio? ¿Qué voy a hacer? No, voy a vivir como yo vivía y hacer lo que a mí me da la gana. No, claro que no. Somos el hijo pródigo que estando con los cerdos muertos, reaccionamos. El Espíritu Santo llega, nos da arrepentimiento, nos da conciencia de pecado y nos dice, he obrado mal. Y regreso a casa de papá y le digo, papá, ¿dónde está mi cuarto? ¿Dónde está mi habitación? ¿Dónde está mi PlayStation? Que aquí voy en el rey. Claro que no. Él viene con la actitud correcta diciendo, ¿sabes qué, papá? Quiero andar en tus estatutos, quiero guardar tus preceptos y quiero ponerlos por obra porque te amo, papá. ¿Sí? Los guardo no porque sea, no porque yo quiera ser salvo, yo ya soy salvo. Los guardo porque es la evidencia de que yo ya he sido salvo, porque Dios cambió mi corazón y ahora quiero obedecerte solamente a ti. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, familia hermosa, yo sé que ya hemos cruzado un poco más del tiempo, pero creo que era importante entender que esto es una bendición y que lo vamos a poder lograr. ¿Y saben por qué? Porque quiero decirle a alguien que esté pensando, uy, ¿cómo voy a hacer para estudiar? ¿Cómo voy a hacer para estudiar? Quiero decirte a esa persona, ¿sí? ¿Cuántos quieren estudiar esto? Levante las manos. ¿Cuántos quieren dedicarle su ley? Quiero decirte a esta persona que te estás preguntando, mira estas manos levantadas, mira estas manos de esta gente que te dice, sabes que si necesitas algo, aquí estoy. Si quieres estudiar, aquí estoy contigo. ¿Sí? Porque sabes que somos muchos los que estamos volviendo a casa. Querida familia, que el Señor me los recontra bendiga. ¿Sí? Y voy a pedirle, por favor, vamos a terminar orando. Le voy a pedir a Steven, que Steven, tú oraste al inicio, ¿no? Ah, pero no tengo problema, volver a orar. No pasa nada, listo, muchas gracias. Dios mío. Bueno, merito, Señor, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos regalaste en familia. Padre, gracias porque realmente, a pesar de que el tiempo pasa, no nos importa porque tus palabras son delicias, Señor, para nosotros. Y realmente estamos aprendiendo lo que es verdaderamente importante. Estamos aprendiendo tus asuntos, Padre, que es lo que tanto le pides a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por la vida de Lincoln, porque has colocado en él, Señor, a pesar de sus ocupaciones, de sus cosas, le has guardado su vida y le has capacitado para poder tener esa paciencia y ese don de enseñanza con todo, Señor, porque no es fácil, Dios.
Te pido que lo fortalezcas y le llenes de sabiduría, y a todos los que están aquí reunidos en este momento, llénales de sabiduría, Padre Celestial. Y que todas esas palabras que escuchamos el día de hoy se queden en sus corazones y cada día les dé más sed, Señor. Sed por conocer, por profundizar, por aprender, Dios Todopoderoso, porque tú dominas todo. Y si todos los que estamos aquí reunidos en este momento es porque así lo quisiste tú, Señor. Te damos muchas gracias por eso, Padre. Te damos muchas gracias. Te pedimos que nos guardes en este tiempo, Padre Celestial, y que hasta el día, en los últimos días, Señor, podamos ser fieles a ti y a tu palabra, Padre Celestial. Que no nos importe nada más que tu bendita palabra, Señor. Te damos muchas gracias, y en esta noche te pedimos también, ahora que nos vamos a descansar, que seas tú guardando nuestros pensamientos, y como dice tu palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, nos haces vivir seguros y confiados. Lleno de opciones tú, Señor, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Amén. Amén, querida familia, que el Señor me los bendiga. Ha sido un verdadero gusto estar con todos. Les activo a todos sus micrófonos para que nos podamos despedir. Pero sepan que les amamos muchísimo y que, bueno, nos vemos este fin de semana para seguir estudiando las palabras. Están todos conectados, se pueden despedir. ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 Chao, Marisol, que está por ahí. Chao, Diego. Chao, Natalia, chao, chao. Chao, familia, ahí está mi cuñado hermoso, mi hermano. Mi hermano. Literal es mi hermano. Diego. Chao, Daniela, chao por ahí, chao. Pero el piel link. Chao. Cuídate, hermano, cuídense mucho, los amo. Igualmente, brother. Chao. Nos vemos. No lo olvides aquello, porfa. Todo bien. Ahí está, Isaac se durmió. Ay, qué lindo, te amo, Isaac. Gracias, Clau. Un saludo a Napo y a sus hijos. Aguante Entre Ríos. Vamos, esos niños hermosos que están ahí. Para ustedes les mando el cronograma de los mandamientos, ¿está bien? Ahora les mando a la mami para que dibujen los mandamientos, ¿sí? Yo luego se los mando, ¿está bien? ¿Listo? Yo sé que no tienen audio, pero yo ya sé. Eso me gusta. Aguante Entre Ríos, Between Rivers. Vamos, Between Rivers. Okay. Cuídense mucho. ¿Cómo anda? Hello. David, amigo. Me gusta estar acá, amigo. Espero te haya sido bendición. Así es. Amén. Tú siempre ahí, amigo, ¿eh? Sentado estudiando. Me encanta. Me encanta. ¿Verdad? Ahí con tu cuaderno de estudio bíblico. Qué bendición. Ahí está, amigo.